Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la jornada L'impacte dels canvis legislatius en la protecció de les víctimes de violència sexual, que organitzem des de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista en el marc dels actes pel Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones del 25 de novembre. Abans de començar, faig 5 cèntims sempre sobre què és l'Observatori i la tasca que realitza. Com sabeu, l'Observatori constitueix un fòrum d'anàlisi, de reflexió, de debat, de participació també i de proposta d'actuació en matèries relacionades amb la violència masclista a Catalunya, amb l'objectiu de millorar la resposta tant de l'administració de justícia com de l'execució penal davant d'aquest fenomen de manera polièdrica. I justament aquí doncs, encabim aquesta jornada que compleix perfectament aquests objectius. I ja entrant en la jornada d'avui, recentment hi ha sobre la taula diverses iniciatives legislatives que posen el focus en les violències sexuals. Així, com sabem, recentment s'ha aprovat, bueno, recentment, ja no tan recentment, perquè és del desembre de l'any passat, però la llei 17 de 2020, del 22 de desembre, que reformava o modificava la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, on s'inclou una definició de consentiment sexual en la qual es fixa com a requisit essencial la necessitat de voluntat expressa. Aquesta és una llei catalana que, com sabeu, no és d'àmbit penal, és d'àmbit assistencial a nivell de Catalunya. Però, d'altra banda, a nivell estatal s'està treballant en un projecte de llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual per impulsar la prevenció de les violències sexuals, per donar una resposta efectiva a les víctimes i també una sanció proporcional a aquestes conductes. Si posem dades, veurem que hi ha hagut un increment de denúncies per aquest tipus de delicte, que no vol dir un increment de delictes, vol dir un increment de denúncies. Des del gener d'aquest any s'han registrat a Catalunya 2.458 denúncies per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. D'aquestes, 462 denúncies són d'agressions sexuals amb penetració, en el que portem d'any a Catalunya. Des de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista organitzem aquesta jornada per abordar diverses temàtiques que s'han posat de manifest en el debat d'aquestes novetats legislatives. D'una banda, la disjuntiva entre abús i agressió en les tipificacions penals. També la definició de consentiment sexual. També el qüestionament en la credibilitat de les víctimes. I, a més, el pes revictimitzador del procediment judicial. Per parlar-ne avui ens acompanyen tres professionals que des del seu camp d'expertesa ens ajudaran a posar llum a totes aquestes novetats legislatives. D'una banda tenim la Lucía Avilés Palacios, magistrada del penal, el jutge penal número 2 de Mataró, sòcia fundadora de l'Associació de Mujeres Jueces d'Espanya i candidata vocal del Consell General del Poder Judicial. La Lucía advoca per una justícia en perspectiva de gènere que permeti garantir la qualitat i l'eficàcia del sistema judicial. La Sònia Ricondo García, advocada especialitzada en violències masclistes, ANEMES i advocades, i assessora i formadora en violència masclista, violència sexual i estrangeria. I per últim, comptem també amb la Violeta García Gago, psicoterapeuta, dedicada a l'acompanyament de dones supervivents de violència masclista. Actualment forma part de l'Associació Assistència de Dones Agredides Sexualment, una entitat sense ànim de lucre que atén dones que han patit agressions sexuals. Benvingudes i moltíssimes gràcies a totes tres per estar aquí amb nosaltres i participar d'aquesta jornada. Cap al final de la sessió, cap a les 5 més o menys, de 5 a 2 quarts de 6, tindrem un espai de col·loqui on traslladarem a les ponents les preguntes que podeu anar fent a través del xat. Aprofito també per recordar-vos que la sessió es gravarà i que posteriorment estarà disponible a la nostra pàgina web i que cal que mantingueu el micròfon desconnectat i que és important que tingueu el vostre nom ben informat a sota la vostra pantalla. Dir-vos també que com a especial de 25 de novembre llancem un butlletí especial de l'InfoCEGFE que és específic de l'Observatori amb motiu del 25 de novembre. Ara jo crec que us ho escriurem en el xat l'enllaç per si algú no està subscrit al butlletí que es pugui subscriure. Aquest butlletí es publicarà demà,
Per tant, encara no hi podreu accedir perquè es llançarà demà i aprofito també per dir doncs, que agraïm que hi ha una entrevista molt completa amb la magistrada Lucía Avilés i per tant doncs, també espero que el pugueu veure, tindreu l'enllaç, podeu clicar l'enllaç i fer la subscripció o si no, si cliqueu l'enllaç demà trobareu directament el butlletí publicat. I comencem amb la jornada i comencem pel principi. El nostre sistema penal ha definit els delictes contra la llibertat sexual d'una determinada manera que ara s'està posant força en entredit. La diferència entre abús i agressió sexual, per exemple, o conceptes com el consentiment sexual o la problemàtica de les violències sexuals sota la submissió química. El vocabulari també és important, la diferència entre abús i agressió ens porta també a un imaginari concret del que és una cosa i del que és una altra. Per tant, no sé, començaríem parlant una mica de quina problemàtica tenen les tipologies de delictes contra la llibertat sexual, tal com estan tipificats actualment en el Codi Penal actual. Moltes gràcies i, bueno, en primer lloc, moltes gràcies a l'Observatori per l'organització d'aquesta jornada, que és molt interessant, i amb unes companyes magnífiques. En primer lloc, bueno, com ja he comentat també fent la presentació, actualment no, encara tenim aquesta distinció que ens fa el Codi Penal entre la diferència d'agressió sexual, no, i abús sexual, i per recordar a totes aquelles persones que potser no ho tinguem tan en ment, la diferència principal que fa el Codi Penal és que en l'agressió sexual necessitem que hi hagi algun dels dos requisits de violència o intimidació i, en canvi, en l'abús sexual no. Es parla d'una conducta sense consentiment, però que no ens cal aquests dos requisits. Llavors, l'avantprojecte de llei, no, que ha comentat també la directora, i que, bueno, que gràcies a la demanda social que va haver-hi, sobretot arran d'algunes sentències com podria ser la violació múltiple de Pamplona, demanava, no, el problema no era entre la distinció que es feia entre l'agressió sexual i l'abús sexual, sinó quina interpretació judicial se n'està fent de què vol dir la violència i què vol dir la intimidació, no? Jo crec que el principal problema que ens ve és una mica d'aquesta interpretació, no tant en la diferenciació d'agressió i abús sexual. Veurem com ho acaba resolent també l'avantprojecte de llei que ha introduït, no, la directora en aquestes jornades, i veurem com s'acaba desenvolupant, perquè jo crec que mutarà molt durant aquests mesos encara, però és un dels elements principals que discutirà. També, com havia comentat a la presentació, un dels altres elements que es discutirà és l'element del consentiment, no? Fins ara la jurisprudència i el sistema judicial tendeix a interpretar-lo des del punt de vista negatiu, és a dir, que la víctima necessita provar durant el procés judicial, necessita acreditar que s'ha negat a mantenir, no, la relació sexual que està sent discutida, que s'ha resistit moltes vegades, no? I això ho hem vist en els mitjans de comunicació quan es trasllada també en la forma de preguntar, i que ha mostrat aquesta negació. I en canvi, una mica cap a on vol tendir ara el sistema judicial amb aquest avantprojecte és anar més enllà, no? I canviar una mica aquesta perspectiva, i si no, que l'element del consentiment es plantegi des d'un punt de vista positiu, que la dona hagi de demostrar, no que hagi de demostrar aquesta negació, sinó aquesta voluntat de mantenir la relació sexual, excepte en casos de menors, que jo crec que després ho tractarem de manera diferent. Bueno, pues yo, bueno, en primer lugar, nada, dedicar un minuto a agradecer al Observatorio el nuevamente darme la oportunidad de asomarme a esta ventana de formación de la que siempre aprendo, y sobre todo también muy agradecida de compartir mesa pues con estas compañeras. Hablábamos de los diferentes, cuál es la, ¿no? Ya Sonia lo ha dibujado un poco la configuración jurídica de los delitos contra la libertad sexual. Yo creo que igual podríamos retroceder un poquito más en el tiempo para
acabar de contextualizarlos y para saber en qué punto estamos, ¿no? Yo siempre lo digo, que es bueno saber y echar mano un poco de perspectiva histórica y perspectiva histórica feminista para saber hacia dónde queremos llegar, ¿no? Viendo el punto de partida y cuál es el camino que tenemos que transitar. Si recordamos, en el año 2018 se produjo el caso de la violación grupal de Pamplona, y a partir de este momento es cuando se pone un poco de énfasis en el cómo están regulados los delitos en nuestro Código Penal, los delitos contra la libertad sexual en nuestro Código Penal. Hasta entonces, simplemente nos habíamos dejado transitar, ¿no?, en ese articulado, y fue precisamente a raíz de un concepto, el de la intimidación, el que nos atizó, ¿no?, agitó nuestras conciencias y nos hizo un poco recapacitar sobre la necesidad de adecuar los tipos penales a la realidad social, ¿no? La adecuación de la realidad jurídica a la realidad social. Si recordamos, en el caso de la violación grupal de Pamplona, en un principio, en primera instancia se consideró que al no existir intimidación, el supuesto debía ser calificado como un abuso sexual, y finalmente en el 2019 el Tribunal Supremo lo califica como agresión sexual. La diferencia, ya sabemos, que se encuentra en ese concepto de intimidación que el Tribunal Supremo validó, consolidó, porque no era una interpretación novedosa, sino que ya había introducido en los años 90 el concepto de la intimidación ambiental, a través del cual se considera que no es necesario causar un temor irracional grave, de causar un daño inminente grave y serio, normalmente asimilado, por ejemplo, a aquellos supuestos en los que a lo mejor se empuña un instrumento peligroso, o, ¿no?, que es lo que en el imaginario social y jurídico tradicionalmente se venía entendiendo como intimidación. A partir de este momento se consolida el concepto de intimidación ambiental, conforme al que la sola presencia de 1, 2, 3, 4 o 5 personas, como sucedió en este caso, podía suponer una merma en las posibilidades de defensa de la víctima, que generaba esa situación incapacitante, ¿no? Mermaba la posibilidad de huida y mermaba su capacidad de reacción y de defensa. Bien, a partir de aquí ya sabemos todos que se abrió un poco la caja de Pandora y que se sentaron las bases para lo que hoy es el proyecto de Ley Orgánica de Libertades Sexuales, que acaba, como muy bien ha apuntado Sonia, con esta distinción entre agresión y abuso sexual. Si recordamos, el movimiento feminista, las mujeres salimos a la calle para gritar aquello de no es abuso, es violación. Bien, esta ley, la Ley Orgánica, lo que pretende es consolidar jurídicamente que solo el sí es sí, haciendo pivotar toda la violencia sexual en un concepto básico, el del consentimiento, y además lo hace con arreglo a un principio, yo diría dos principios básicos, de los que se empezó a hablar mucho a raíz de la sentencia de la violación grupal de Pamplona. Por un lado, el principio de debida diligencia, que consagra nuestro convenio de Estambul en el artículo 49, y que se ha de aplicar en todas las fases del procedimiento para el enjuiciamiento de todos aquellos casos de violencia sobre la mujer, que ya sabemos que el convenio de Estambul adopta un concepto, holístico y mucho más amplio del que se adopta en la Ley Orgánica del año 2004, en la Ley Estatal en materia de violencia de género. Hacer un apunte, y es que la ley catalana, además con la reforma de la 17-2020, consolida precisamente esta estela del convenio de Estambul y adopta también un concepto amplio de violencia sobre la mujer. Y reconduciéndolo a este principio de debida diligencia que se contempla en los artículos 545 del Convenio de Estambul, implica que en todas las fases del procedimiento se tiene que actuar con un canon reforzado de diligencia, no solamente para la investigación, sino también para el enjuiciamiento. Esto fundamentalmente se contempla o se aplica en la materia que estamos viendo en la necesidad de dotar de una adecuada protección a la víctima, de dotarla de información, de apoyo psicológico, de acompañamiento. En el caso, además, del enjuiciamiento, lo conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva.
E incluso también vemos que la debida diligencia debe regir también en la fase de ejecución. Junto a la debida diligencia encontramos que es, bueno, resumiendo este principio que procede además del derecho internacional de los derechos humanos, implica que el Estado debe actuar con todos los, con todas las herramientas a su alcance para la investigación, prevención, reparación y sanción de los delitos contra las mujeres, de aquellos delitos que se contemplan en el Convenio de Estambul. Un segundo elemento que se puso sobre la palestra, el principio de perspectiva de género, el mandato jurídico vinculante que nos sujeta no solamente a la judicatura, sino a todos los operadores jurídicos para la investigación también y para el enjuiciamiento de todos aquellos supuestos como este, como en materia de violencia sexual, que por afectar a las mujeres de una manera desproporcionada y por afectarnos por el mero hecho de serlo, se califican como violencia de género y que implica que se tenga que utilizar esta especial mirada de género para el tratamiento y para el enjuiciamiento de estos determinados delitos. Esto es lo que se reclamó en el año 2018 y es de lo que está impregnado este proyecto de ley orgánica en materia de libertades sexuales y que nos permite pasar de lo que se vino a denominar como delitos contra la honestidad a los delitos contra la libertad, y ahora se inaugura una nueva etapa, la etapa del consentimiento, que va a permitir precisamente unificando estas categorías y eliminando la del abuso sexual, pues hacer girar precisamente todas las violencias sexuales contra las mujeres en torno a este concepto, ¿no? El del consentimiento. Hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies també per convidar-nos a nosaltres, a l'associació. Estem molt contentes de poder participar. ¿Tengo que apretar todo el tiempo o con una? Ya está. Bueno, pues como se ve con mi uso de estos micrófonos, mi conocimiento del ámbito legal poco es, y más en comparación con estas compañeras tan maravillosas que tanto aportan. Yo soy terapeuta y lo que comentaré será desde este ámbito, desde mi experiencia como acompañante de mujeres supervivientes de agresiones sexuales. Entonces, pues efectivamente las palabras y el vocabulario, los conceptos, como decía antes la directora, son importantes, ¿no? Y el que deje de haber distinción entre agresión y abuso, más que el unificarlo, la importancia que reviste es el dejar de considerar uno más grave que el otro. Porque la violencia no es solo el uso de la fuerza, la violencia también comprende cualquier acto que esté diseñado para conseguir algo a lo que una persona no tiene derecho de otra, y para humillar, dañar y aplastar, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante saber que no necesariamente una agresión que use la fuerza física va a tener consecuencias peores que una que no la use. Al contrario, cuando en una agresión se usa la fuerza por parte de la persona que lo sufre, es mucho más fácil identificarse como víctima y también, como luego veremos en el sistema penal, que sea identificada como tal, cuando la mayoría de las agresiones son por parte de conocidos. En nuestra casuística es el 80% de las agresiones se han llevado a cabo por parte de personas de confianza, y el arma pues no ha sido un objeto peligroso, sino ha sido la confianza. Entonces esto, pues no podemos más que alegrarnos de que deje de considerarse como más grave una violencia donde se ha usado la fuerza física que una en la que no. Y la inclusión, por supuesto, también de las violencias sexuales dentro de lo que son las violencias machistas, que ya la ley catalana lo contemplaba así, pero no la ley estatal, porque no hay violencia más machista que la que utiliza la sexualidad para aplastar, dominar y humillar.
Jo només volia afegir un punt al bueno, que la Lucía ho ha comentat molt bé amb l'avantprojecte de llei, no?, que s'està plantejant i que encara jo crec que queda una mica de feina. Jo crec que també un plantejament molt positiu d'aquesta llei crec que és que permet avançar també en el missatge que la violència no és un problema individual, no?, sinó social, i que per tant mereix una resposta social, com s'està intentant plantejar també en aquesta llei, no? I un dels punts positius, i que crec que espero que realment es doti de recursos econòmics, perquè a vegades moltes lleis ho contemplen i a l'hora de la veritat després costa molt desplegar-ho perquè no hi ha suficients recursos materials o econòmics, és la campanya, no?, que contempla a nivell de sensibilització, a nivell de prevenció, i que crec que és on també hem de sumar els esforços, perquè ho portem, són un dels punts que sempre ho inclouen totes les lleis, i després és un dels punts que tenim menys recursos econòmics per tirar endavant, no? Jo crec que, bueno, ho contempla, el que passa que sí que fins ara, pel que jo he pogut estudiar, sí que són campanyes poc concretes, i per tant crec que sí que s'hauria de fer un esforç per concretar això, que crec que és al final que ens canviarà l'arrel del problema, no? Que moltes ja ho sabem, que no és només un problema jurídic, sinó que és un problema que ve d'arrel i que ho hem de solucionar, doncs, des de l'àmbit de la prevenció, des de l'àmbit de la sensibilització, des de ben avall. També crec que comporta un missatge d'esforç, no?, aquesta llei, en quant a la formació de tots els operadors jurídics, no només operadors jurídics, sinó operadors policials, etcètera, no? Totes les persones que intervenen quan hi ha un abordatge d'un cas de violència sexual, i crec que també genera bastants esforços en aquest sentit, però que això també ha de venir acompanyat, no?, de recursos econòmics i de recursos materials per poder dotar totes les professionals que intervenim en aquest àmbit i que puguem acompanyar de la manera diligent, com comentava la Lucía, a aquestes víctimes quan arribin al jutjat o quan no han arribat al jutjat, perquè la xifra ens fa de que és molt, molt minoritària, no?, les dones que acaben denunciant casos de violència sexual en contra de les que sí que denuncien, no? Però bueno, només volia afegir aquests dos punts. Pues yo quería, al hilo de lo que estabais comentando las dos, al final yo creo que la reforma y el acabar con esta dualidad entre la agresión y el abuso, al final yo creo que se resume de una manera muy sencilla, y es el hecho de que realmente lo que estábamos reclamando las mujeres es el hecho de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque bueno, pues todos los casos estos de violación grupal, en donde, bueno, pues ya sea en el caso de Pamplona, pero también lo vimos en el caso de Manresa, ¿no?, que ya no, quizá no venía el problema tanto por la interpretación que se hacía de un término jurídico, ¿no?, por parte del tribunal, sino que procedía quizá de la propia ley, ¿no?, que la ley no tenía esta perspectiva de género, puesto que se actuó sobre una menor que estaba en un estado de inconsciencia, ¿no?, y por esto pues se incluía el supuesto de hecho en el tipo penal del abuso, ¿no?, que ya por sí mismo supone un término bastante descafeinado, ¿no?, el abusar, usar mal del cuerpo de, en este caso, una mujer, ¿no?, cuando para las mujeres, tanto lo que pasó en Pamplona como en Manresa, como en otros supuestos en donde no se ha equiparado digamos, la categoría jurídica a la sensación, al sentimiento social, eso para las mujeres es una agresión sexual y no un abuso, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva de género que se está reclamando es no solamente, o no se debe reclamar solamente en la judicatura o en los operadores jurídicos, ¿no?, que formamos parte de esta cadena de justicia, sino en el legislador, por supuesto, y es ahora donde se están poniendo manos a la obra, y sobre todo en la realización de políticas feministas, ¿no? Entonces al final es una labor que compete a los tres poderes del Estado en materia de políticas feministas, sobre todo para la parte, digamos, de prevención, ¿no? A mí hay una cosa que siempre me gusta recalcar, y es que cuando algo llega al juzgado, especialmente en materia de violencia sobre la mujer, en el juzgado lo único que podemos hacer es certificar el fracaso de la sociedad. Es decir, no se puede entender que un problema se resuelve condenando a una persona, echando la llave y tirando la llave al mar. No, no. O sea, el problema se resuelve actuando sobre la raíz y actuando sobre desde el punto de vista de la prevención. El proyecto de Ley Orgánica de Libertades Sexuales tiene, yo creo, algo fundamental,
que además lo se explica en la propia exposición de motivos, y es que al igual que en su momento la ley orgánica del año 2004 abrió las puertas de las casas para decir, oye, que esto no es un problema privado, que es un problema público, en este caso, y es por eso por lo que se configura como una ley integral, también está diciendo, es que esto no es un problema privado. Dejemos ya de tratarlo como un problema privado. Decías, el 80% de la violencia sexual, de las violencias sexuales, se producen en el ámbito privado. Pues vamos a sacarlo de ahí, ¿no? En contra de lo que a lo mejor pudiera pensarse, porque normalmente las noticias sobre violencias sexuales, las que, ¿no?, dan la sensación de que fuera completamente lo contrario, ¿no? Y además... es como pues todas las violaciones grupales son gente desconocida, tal. Y además, y una cosa que yo creo que también es importante resaltar, saltan a los medios de comunicación supuestos de violencias sexuales que se producen por desconocidos en la vía pública, en espacios públicos. Al final, ¿no?, lo que subyace es la necesidad de generar ese espacio del miedo, no solamente para la víctima que ha sufrido ese hecho violento, sino también para el resto de mujeres, porque todo eso tiene un efecto, digamos, un efecto dominó, de tal manera que tú ya vas a pensar que te va a pasar todo eso que le ha pasado a la víctima que has visto en las noticias, en el espacio público, en la calle, en una plaza, haciendo botellón, en las escaleras, en el portal, pero nunca te va a poder pasar en tu casa, cuando realmente la mayoría de las ocasiones suceden en este ámbito privado. Y es precisamente el anteproyecto, uno de los elementos más importantes del anteproyecto es el hecho de decir, bueno, vamos a ver, esto es una cuestión pública, es una cuestión de Estado, y tenemos que actuar con todas, con todas las herramientas, ¿no? Y la prevención, desde luego, tiene que ser una y muy fundamental. Yo creo que también hay que poner el foco un poco, porque hasta que lleguemos a la aprobación de la ley y tal, pues no sabemos el tiempo que puede transcurrir. Yo creo que hay que resaltar, y en esto igual Sonia me da la razón, la labor que se está haciendo por parte, o el esfuerzo que se está haciendo por parte del Tribunal Supremo, en cuanto a que está haciendo en muchas ocasiones de avanzadilla, digamos, limando, consolidando conceptos, alineándose con el Convenio de Estambul, para, bueno, pues resaltar, ¿no?, que al final supone un atentado al consentimiento, a la capacidad para consentir, ¿no?, lo que se está produciendo en los casos así que se están viendo, o sobre los que se está decidiendo en materia de violencia sexual. No sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que todavía falta, ¿no?, que lo acabemos de unificar para que todos los magistrados al final se sientan interpelados por estos criterios que el Supremo va marcando. Lo que a mí sí que siempre me da un poco de especial miedo con el tema de violencia, y en particular en violencia sexual, en lo que es el ámbito jurídico, que la sociedad va mucho más rápido siempre, ¿no? Y muchas veces yo lo que digo es, al final la violencia sexual muchas veces vemos que se reinventa, ¿no?, desgraciadamente, y lo vemos en ámbitos nuevos que ya vamos tocando también, como puede ser, por ejemplo, la violencia sexual en el ámbito digital, ¿no?, y que va a pasos agigantados. Y a mí lo que me da especial miedo, ¿no?, es que a veces sí que vemos que la violencia avanza mucho, y que la sociedad, y al final también el sistema legal, va poco a poco, porque también es complicado, ¿no?, que las cosas vayan rápido en el ámbito legal, pero que creo que sí que nos está cogiendo un poquito, ¿no?, con las cosas, bueno, con un poquito con el camino lento, porque quería incidir también en la violencia sexual digital, ¿no?, que creo que sí también tiene que ser un esfuerzo de esta nueva ley, sobre todo también en actualizar y dotar de recursos al final el sistema judicial para que pueda actuar contra estos casos, porque muchas veces lo que vemos al final es una falta, una falta de recursos materiales, ¿no?, y de la propia formación, que incluso abogados y abogadas no tenemos, ¿no?, porque evidentemente no somos del ámbito tecnológico, pero que creo que estos sí que son ámbitos que avanzan muy rápido y que vemos, y yo creo que nos estamos quedando con cierto retraso. Sí, en este sentido es muy positivo que este anteproyecto prevea como agravante el uso de sustancias para
para dominar a otra persona. Y de hecho, en este punto de los nuevos agravantes, tal vez sea lo más interesante para nosotras, el cambio epistemológico de la violencia, porque como tú decías, también influye en la sociedad. Y yo imagino que en el ámbito penal todo tiene que ir como muy lentito, pero es cierto que este era muy necesario y aquí está, también porque va en contra de lo que nos dice la cultura de la violación, que es que si tú bebes o te drogas o sales de fiesta, pues te callas y te aguantas, ¿no? Como nos dice la cultura de la violación y a menudo pues sus representantes en la tierra, ¿no? Que digo yo, en centros de salud, también en cuerpos de seguridad, en juzgados, lamentablemente, o que también sea un agravante que se dé en la pareja, porque si es mi marido tengo que querer, o forma parte del contrato que tenemos, ¿no? El débito conyugal pues no hace tanto que desapareció. Y también las agresiones sexuales, que en grupo, que es una de las formas más cobardes de agresión sexual. Entonces, que todo esto sean agravantes, para nosotras es de lo más interesante, porque justamente donde confluye lo que es la epistemología, la manera de hablar legal, la sociedad, es donde puede haber un cambio, porque es ahí donde al final pensamos cómo nos hablan y cómo nos hablamos. Y en ese sentido también los medios de comunicación tienen una responsabilidad impresionante y también muchas veces participan en esta cultura del terror sexual que decía Lucía, metiéndonos miedos y haciendo el juego de lo que son las agresiones, que el objetivo de las agresiones no es conseguir, y esto es muy importante entenderlo, y sacarnos de la cabeza que el objetivo de una agresión es obtener un placer sexual. El objetivo de una agresión es obtener poder, porque si uno quisiera tener placer sexual hay otras muchas vías de conseguirlo. Y porque a una persona que quiere placer sexual no le da placer sexual que haya otra que está inconsciente o impotente de alguna manera o en una posición indigna, más bien al contrario, a un hombre normal, bueno, normal, a un hombre sano, a un hombre que no es violento, mejor dicho, eso le repugna, no le va a dar placer. Entonces es muy importante que todo esto vaya formando parte también de la cultura popular para que también los operadores de justicia y las operadoras se saquen de la cabeza ese concepto de que es el placer sexual lo que se busca, de que es algo privado, de que es algo que ocurre entre dos personas. No, las agresiones sexuales tienen como objetivo mantener a las mujeres en una posición subordinada en nuestra casa, sin salir, sin divertirnos, sin placer, sin el gusto por nuestro disfrute. Y entonces el poder sacar, como decía Lucía, de lo privado todo esto y poder poner las palabras y las explicaciones que corresponden nos va a ayudar. Y para nosotras es de lo más interesante el cambio de mentalidad que puede conllevar la nueva ley. Y respecto a la formación también, nos parece, por lo que me dicen mis compañeras letradas, que solo van a tener formación sobre estereotipos de género, trauma, interseccionalidad, revictimización, etcétera, quienes acceden, quienes se incorporan, pero no quien ya está en la judicatura. Que quien ya está en la judicatura, en la carrera fiscal, solo deberán formarse en igualdad, no discriminación y protección integral de las víctimas. Y su formación continua será simplemente que se incluyan temas dedicados a la perspectiva de género. Es decir, que todavía hay que trabajar mucho también en esta formación que se va a hacer. Hay que incidir mucho más que luego, si surge, pues podremos hablar de eso. No sé. Voy yo por alusiones. Cerrando un poco el capítulo de la diferencia esta entre agresiones, abusos, las sumisiones químicas, todo eso, es que yo creo realmente que es que tiene mucha importancia, es que tiene mucha importancia porque tal y como están hoy los tipos penales se consideran como un atentado a la libertad, ¿no? En su momento se entendió que era muy necesario cambiar de esos delitos contra la honestidad, ¿no? Se entendía que se estaba protegiendo no la honestidad de la mujer, sino el honor de la familia, del marido, etcétera, ¿no? Y se cambia al impulso de la Constitución del 78, pues la forma de
concebir esta categoría delictiva, ¿no? Ya la propia denominación se habla de delitos contra la libertad y se entendió que era un menor atentado a la libertad, ¿no? O sea, se partía de la necesidad de que, bueno, pues la persona es libre de decidir cómo, con quién y de qué manera y cuándo quiere mantener una relación sexual. Entonces, se entendió que era lógica, ¿no?, la distinción entre la agresión y el abuso sexual, y se entendía que en el abuso sexual, bueno, pues había una menor injerencia en la libertad, ¿no? ¿Qué pasa? Que los supuestos en los que la víctima está privada de sentido, como es en el caso de la sumisión química, se entiende que no hay tanta injerencia en esa libertad y, por tanto, es menos reprochable, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que el cambio de paradigma que viene de la mano del cambio social, pues nos llama la atención, porque realmente en aquellos supuestos en los que esa situación de inconsciencia ha sido además causada de manera intencionada por el agresor, encima se le está beneficiando, ¿no?, por la vía no solamente de la calificación jurídica descafeinada, sino por la aplicación de una penalidad inferior. Claro, esto desde el punto de vista de nuestra nueva realidad social, la que nos marca el artículo 3 del Código Civil Español, pues no casa, porque realmente quien se está aprovechando de una situación que ha generado él mismo tiene que tener un mayor reproche penal. Y es por eso por lo que la sumisión química se contempla, de acuerdo a este anteproyecto, como una agravación respecto del tipo básico, porque se entiende que esta categoría delictiva no es tanto una injerencia en la libertad, sino una injerencia en la capacidad para consentir de la víctima. Es decir, no hablaríamos de delitos contra contra la libertad sexual si el consentimiento se hubiera construido de una manera libre, voluntaria, capaz y consciente de haberlo prestado. En el caso de la sumisión química, no hay esta capacidad, no hay esta consciencia para prestarlo y, por tanto, debe ser reprochado penalmente con mayor severidad. En cuanto a la formación, hay dos cosas. Una, efectivamente, la formación es necesaria para la judicatura, pero si tenemos en cuenta todos los mandatos internacionales y las recomendaciones de Naciones Unidas, veremos cómo la formación no solamente es exigible a la judicatura, sino a todas aquellas personas, todos aquellos profesionales que tenemos un contacto directo o indirecto con las víctimas y que, por tanto, formamos parte de la cadena de justicia. Y no solamente en el ámbito estrictamente judicial, sino un momento anterior. En el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y dentro del ámbito estrictamente judicial, no solamente judicatura, sino procuraduría, abogacía, fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el funcionariado de los juzgados, que no lo incluimos normalmente, pero en la práctica es normalmente quien le da la bienvenida a las víctimas, quien las atiende, quienes le informan de muchos derechos y el cómo se les transmita la información, el cómo se les trate, el cómo se les acompaña a las salas habilitadas para víctimas, si es que las hay en los juzgados, pues dependerá de la confianza o de la situación emocional con que lleguen las víctimas al juzgado, ¿no? Esta formación es exigible, así nos lo impuso ya Naciones Unidas desde hace mucho tiempo, concretamente en el dictamen de julio del año 2014, en el caso de Ángela González Carreño, pero lo ha ido repitiendo en multitud de ocasiones. Y es algo indispensable, no solamente, como digo, para los jueces, aunque desde luego sí que nosotros pues tenemos un papel importante. Ya sabemos que todos formamos parte de la sociedad. Si una sociedad es machista y tiene sesgos de género, pues nosotros, como parte de la sociedad, pues también los tendremos. Una manera de reconfigurar nuestra realidad, pues es a través de la formación. Las sentencias, las resoluciones judiciales, al tener un impacto en el proyecto vital de las personas, pues tienen una mayor necesidad de esta formación en perspectiva de género. Así que, bueno, yo creo que con esto, ¿no?, está un poquito más apuntalado el tema de la formación.
a nosotras decir que nos encantaría hacer formación a quien quiera recibirla. Nos encantaría de corazón, porque revierte totalmente la primera atención que tiene una persona cuando llega a juzgados, es básica. Entonces, pues, cómo atender, cómo hablar, cómo no hablar, que luego también me encantaría hablar de esto, ¿no? De cuál es el peso. No sé si podemos cambiar de tema. Sí, jo al fil de per connectar una mica el que deia la Lucía i amb un tema una mica diferent, no? Deixant de banda ja l'avantprojecte de llei, ja ho comentava també la Violeta, una mica de, jo crec que aquest avantprojecte i tots els que vinguin per millorar el sistema, la visió principal que ha de tenir és millorar-li, no?, el recorregut judicial que tindrà aquesta víctima durant el procés, i això també va de la mà, no?, dels recursos que tindrà la víctima durant tot aquest procés judicial, si és que el fa, i durant, si no fa el procés judicial, no?, que també durant el seu procés de recuperació doncs pugui tenir a la base aquests recursos que li ajudin a fer aquest recorregut una mica més fàcil del que podria ser. Jo crec que actualment a Catalunya tenim una bona xarxa, no?, de circuits d'atenció a les violències sexuals, i moltes vegades que falta dotació pressupostària, no?, perquè puguin marxar, però crec que tenim una bona xarxa, tant a nivell públic com a nivell d'entitats, etc. El que jo crec que falta una mica de connexió, no?, perquè evitem tot el que a vegades ens està passant, de que la víctima, doncs, ho expliqui al metge, ho hagi d'explicar després al jutjat, per exemple, dues o tres vegades, no?, moltes vegades, que ho hagi d'explicar als pèrits de psicòlegs del jutjat. Són gairebé 6 o 7 vegades que declara, no? Llavors, intentar connectar molt, molt millor aquests serveis, és a dir, des dels serveis mèdics, des dels serveis policials, des de sanitaris, etc., que estiguem connectades per fer-li un recorregut una miqueta més fàcil. Suposo que la Violeta això sí que... Sí, de hecho yo algo que he hecho antes de venir aquí, sabiendo que había tantas personas conectadas, ha sido recoger un poco testimonios de mujeres en este sentido, ¿no? Y por ejemplo, uno dice, no entiendo por qué he tenido que explicar lo que me ha pasado a tal cantidad de personas, teniendo que recordar una y otra vez y temiendo desconectarme. Claro, porque las personas se desconectan ante el dolor emocional, pero si se desconectan, bueno, ella misma lo dice, ¿no? Temiendo desconectarme porque entonces no me creerían. Si yo no expreso lo que me ha pasado con emoción, van a decir, uy, esta está muy bien, y no me van a creer. Entonces, tengo que sufrir cada vez que lo cuente. Esto es una tortura, ¿no? Lo que estarían pensando de mí, de si pensaban también ellas que había sido culpa mía. Otra chica dice, me sentía una pelota que iban pasando y que nadie recogía. Ya no sabía qué es lo que tenía que contar a cada persona, qué es lo que sabían de mí, qué es lo que no, qué cometido tenían. Entonces, esto es algo revictimizador al máximo, el tener que repetir una y otra vez. Ojalá hubiera, bueno, la prueba preconstituida, de hecho, existe, pero se usa muy poco realmente. Parece que queremos ver ahí el dolor en primera mano, ¿no? Y esto se hace a costa de la piel y del sufrimiento nuestro, ¿no? Y solo un apunte, y en relación a los recursos que comentaba también Violeta, también, por ejemplo, a Cataluña, yo sí que he comentado que creo que tenemos una red muy potente y que puede llegar a mucha gente, pero sí que es cierto que está muy centralizada, ¿no?, en poblaciones muy grandes, y eso aquí yo creo que pecamos, ¿no?, de que en Barcelona, Girona, en ciertas poblaciones con una gran cantidad de gente sí que tenemos recursos, pero cuando nos vamos a zonas más pequeñitas no lo tenemos, ¿no? Pues también intentar estudiar cómo llegar a todas estas personas para que también puedan realizar este acompañamiento del recorrido. Por eso me colaba un poquito. Sí, y de una support a la xarxa que ya hi ha, realment, perquè portem molt de temps fent aquesta feina, la fem molt bé i tenim molt poc suport de part de les institucions. Hem d'estar lluitant tota l'estona per sobreviure nosaltres i totes les associacions de dones que hi ha. Bueno, yo creo que es verdad todo esto, ¿no?, que se está apuntando. Al final todo converge en un concepto, el de violencia institucional, ¿no?, que se produce, y además la ley catalana lo define muy bien, ¿no?, cuando no se cumplen todas las exigencias de profesionalidad. Que con las que cada uno de los operadores jurídicos que actuamos en nombre del Estado
pues tenemos para acudir, ¿no?, al rescate, digamos, de las, bueno, real o figurado, de las víctimas. Y yo creo que una de las cuestiones que más afectan a esta victimización secundaria, lo primero es la falta de unificación de criterios que se produce, ¿no? En el caso de violencias sexuales, el otro día me planteaban el hecho de que, bueno, ¿qué pasa cuando hay una violencia sexual? ¿Se activa automáticamente algún protocolo judicial? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Claro, es que estamos hablando de delitos que exigen una denuncia previa. Y parece ser que no en todos los supuestos se actúa de la misma manera. Es decir, lo deseable sería, respetando el periodo de reflexión que muy probablemente pueda tener la víctima para decidir si decide denunciar y enfrentarse a todo el proceso judicial, o por el contrario necesita algo más de tiempo, o por, ¿no?, por lo que sea en ese momento, cuando le ha pasado el hecho delictivo, pues no tiene intención de denunciar, ¿no?, por miedo, desconfianza, sentimiento de culpabilidad, ¿no?, como apuntaba también la macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del año 2019, que además se hizo pública en mayo de 2020 y que apuntaba precisamente, pues, a esta serie de cuestiones, ¿no?, que frenaban a las víctimas a la hora de denunciar. Esta falta de unificación de criterios hace que en algunas ocasiones se recojan muestras a la espera de que con posterioridad se pueda plantear una denuncia, y en otras ocasiones se decida que no es necesaria esta recogida de muestras. Con lo cual eso, aparte de no respetar estos tiempos de las víctimas, que en general yo creo que el proceso penal no respeta a los tiempos necesarios de las víctimas, ¿no?, y esto lo estamos viendo también con la aplicación del peso del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo cierto es que, por lo menos, no sé, el respetar de que si lo haces en un momento posterior, por lo menos no vas a determinar que el proceso penal pues no tenga éxito, ¿no? Desde el principio, la recogida de muestras yo creo que es fundamental, pero no existen criterios unificados ni por parte de los juzgados ni por parte del ámbito sanitario. Otro momento en el que se produce una victimización secundaria, pues el que apuntabas tú, en el hecho de que se hacen continuamente declaraciones, ¿no?, en el ámbito sanitario, llegas al médico, se lo tienes que contar, si luego llega al forense se lo tienes que contar, para la interposición de la denuncia lo tienes que volver a contar, en fase de instrucción lo tienes que volver a contar una vez como mínimo, y luego en fase de enjuiciamiento otra vez. Lo cierto es que la prueba preconstituida se plantearía como la mejor opción en este caso, pero la prueba preconstituida, tenemos un gran problema, y es que no está prevista para mujeres adultas, es solamente para menores de edad. Para quien no sepa, de las personas que están viendo esta sesión, ¿qué es una prueba preconstituida? Pues una prueba preconstituida en el proceso penal es, digamos, un trocito del juicio oral, que si gráficamente lo vemos o lo planteamos como si fuera una película, como un negativo, cortamos ese trocito del juicio oral y se adelanta a la fase de instrucción, de tal manera que se realiza con todas las garantías de inmediación, contradicción, oralidad propias del juicio oral, pero se realiza en fase de instrucción. Normalmente la prueba preconstituida en menores se realiza a través de lo que se denomina cámaras Gesell, o a través también se puede utilizar un mecanismo de videoconferencia, donde, bueno, pues la víctima está asistida por psicólogos, no está en un medio judicial, que puede entenderse como un medio, ¿no?, ya de por sí un poco hostil, y la víctima no está viendo tampoco ni a la jueza, ni al juez, ni a los abogados, ni por supuesto al acusado, ¿no?, cosa que sí sucede en el caso del juicio oral. Todo se realiza a través de un espejo, digamos, un cristal, desde donde los operadores jurídicos podemos ver qué es lo que está sucediendo dentro de la sala, pero en la sala tienen la completa seguridad y tranquilidad de que, bueno, pues aparentemente nadie les está viendo, ¿no? Ellas, ahí se está trabajando en la sala con plena naturalidad y como si no se tratara de una actuación judicial, y además con la ventaja de que el interrogatorio se hace no por una persona
digamos, que a lo mejor no tiene formación en esas técnicas de interrogatorio, ¿no? Sino que se hace por una persona cualificada. Y aquí yo creo que me da pie un poco a hablar de otra forma de victimización, que además la hemos visto muy recientemente en el caso de Sabadell, de la violación grupal de Sabadell, o en el caso de Manresa, ¿no? En donde uno u otro operador jurídico pues planteaban preguntas a la víctima que por su tono, por el contenido de la pregunta, bueno, pues al final estaban generando esta situación, esta atmósfera hostil, ¿no? Equiparable a lo mejor a la hostilidad que transmitía aquel voto particular del jolgorio y del regocijo, ¿no? Pero a lo mejor por el hecho de que, como no se ve escrito, a lo mejor es difícilmente identificable, ¿no? Pero que también de igual manera producen en la víctima esta situación de victimización secundaria, bueno, pues que al final se convierte en una forma más de violencia de género, ¿no? Como nos decía Naciones Unidas en el 93. No sé, mis compañeras también, ¿qué opinan sobre esto? Sí, yo, bueno, dos cositas muy breves. Al respecto a la victimización secundaria, suscribo todo lo que comentan las compañeras. Y también añadir que, aparte, bueno, es un tema que se habla mucho, ¿no? Cómo evitar revictimizar, ya no solo desde el sistema judicial, ¿no? Desde todos los operadores que acompañamos, en este caso, a las mujeres que denuncian o no denuncian casos de violencia sexual, sino también cómo hacer este proceso más reparador, ¿no? Al final también tenemos que conseguir este objetivo de que las mujeres quieran denunciar, pero porque este proceso al final para ellas también llegue a ser reparador, que creo que tiene que ser no solo el objetivo de no revictimizar, ¿no? sino que llegar a este objetivo. Y por otro lado, también quería conectar con el tema que habíamos comentado al inicio, del tema de los recursos. Yo creo que el proyecto de ley también plantea en algunos puntos, y veremos si también queda finalmente así, que yo creo que sería muy positivo, que es que las mujeres que no han denunciado, que además en estos casos vemos que es una cifra muy alta, también se puedan conectar a estos recursos, porque muchas veces tendemos a conectar los recursos en materia de violencia sexual a la denuncia judicial, ¿no? Y que todo tenga que pasar por este filtro, dejando fuera a muchas mujeres de este alcance. Yo creo que es una cosa positiva que también plantea el avanproyecto y bueno, que ojalá se quede. Pues sí. y en referencia también a las menores, yo cuando hablabas de la prueba preconstituida que no se aplica, es que a veces no se aplica con menores tampoco, o las mamparas, a veces no se les ponen a menores. Y también está la revictimización, que es como lo inherente del sistema judicial, y luego están las violencias por parte de letrados, jueces, que son violencias directamente. Yo he visto a una menor quitarle la mampara allí directamente, o sea, entrar con mampara, pero como el agresor era conocido, el abogado de la defensa decir, a esta chica no necesita mampara, pues si lo conoce, ¿qué miedo le va a tener? Y el juez decir, pues le quiten la mampara. Y ella, que se había mentalizado de que iba a tener mampara, le quitan la mampara y ve allí delante al agresor, que era un conocido, pues sí, era un conocido, como suele ser en el 80% de los casos, ¿no? Entonces, también especialmente cuando el agresor es menor, vemos que se privilegia el interés de un menor sobre el de otro. El acceso a la justicia gratuita, en el papel está este derecho, en la práctica no. Personas con diversidades funcionales reconocidas que no están teniendo derecho a justicia gratuita. Los tiempos, ¿no? A nosotras se nos exige que denunciemos inmediatamente, pero luego, en cambio, el tiempo de un proceso judicial es larguísimo, ¿no? También en palabras de otra mujer, ella dice, yo no sé si al agresor lo van a condenar a la cárcel o no, pero yo llevo presa 5 años, porque hace 5 años que este tío me violó y que yo estoy esperando que haya un juicio y que no puedo acabar de desengancharme de esto, de esta rémora que llevo colgando, ¿no? Que la describen como un peso que van cargando, que no las acaba de dejar hacer su vida. Entonces, nosotras, si pudiéramos hacer formación, una de las cosas que explicaríamos muy bien sería la neurobiología del trauma que sucede en el cerebro de una persona después de sufrir un impacto de esta magnitud. La violencia sexual está estudiada como una de las formas que más estrés postraumático producen, porque, como decía antes, está específicamente diseñada para eso, ¿no? Para hacer daño.
Entonces, en nuestra experiencia, lo que vemos es que las mejores denuncias son las que hacen personas que ya hace tiempo que ha ocurrido la agresión y que han tenido un acompañamiento terapéutico o han tenido de alguna manera la posibilidad de dar coherencia. Otra de las cosas que explicaríamos en la formación sería un capítulo especial que se llamaría la dificultad de la coherencia, porque es muy difícil que una denuncia por agresión sexual inmediata, lo sabréis vosotras también, sea coherente. Es prácticamente imposible. Sí. Yo me cuelo muy poquito también, porque lo que comentabas, ¿no?, del tema de la mampara y bueno, esta insensibilidad en algunos casos, a mí lo que me da un poco de miedo, que siempre los que abordamos estos temas comentamos, bueno, formación, ¿no?, como también todas las leyes intentan introducir, y que además mi pregunta sería, si lo introducen todas las leyes, pues porque hace mucha falta, ¿no?, hace muchos años, igualmente seguimos así. Pero yo, claro, estos ejemplos que pone Violeta y que yo también he visto muchas veces, lo que me espanta es que esto se trata de sensibilidad, ¿no? Muchas veces es de humanidad. Quiero decir que no se trata de formación, insistimos mucho además en la formación jurídica, pero no tanto en otros ámbitos como la formación psicológica que comenta Violeta, y es lo que a mí a veces me espanta, ¿no?, que estas cosas es más de humanidad y de sensibilidad propia, como muchas veces también comentaba Lucía, no solo los jueces, las juezas, sino también las propias funcionarias y funcionarios, bueno, cómo dirigirse a las víctimas, porque son las primeras que efectivamente las ven, las primeras y las que pasan más tiempo, que las acompañan a las salas de espera, si es que hay salas, ¿no?, que tienen que tramitar el tema de las mamparas. Yo sí que creo que ha habido una gran evolución. Antes las mamparas se tenían que pedir, se tenían que pelear incluso en el juzgado para que muchas veces te las pusieran, y afortunadamente yo creo que estamos superando muchas cosas en estos casos. Lo que ha contado ahora Violeta, yo afortunadamente ya me lo encuentro mucho menos en los juzgados. Sí que es verdad que lo tienes que pedir, pero bueno, no te lo deniegan, ¿no?, como ocurría antes, y muchas veces incluso ya está preparado, o sea que esto sí que yo creo que en algunas medidas estamos avanzando. Creo que, y luego lo ligaremos un poco, ¿no?, a lo de las órdenes de protección, que yo creo que en materia de violencia sexual hay un índice muy alto de denegación, incluso también de denegación, incluso de la propia solicitud de la víctima, porque como ya acuden ahí sabiendo que probablemente no le den la orden de protección, o muchas veces incluso ni se ofrece desde el propio sistema policial, pues no se acaba solicitando, ¿no? Luego veríamos. Ya Lucía igual también puede comentar los resultados de lo de la orden de protección. Pero bueno, solo quería colarme por eso. Nada, simplemente dar algún apunte de, ¿no?, que yo creo que al final lo que en el proceso penal, yo creo que conectado un poco con al final, ¿no?, todos los mitos, estereotipos que surgen, ¿no?, en el quehacer judicial, en el cómo tratamos a las víctimas, en cómo razonamos, ¿no?, en la sentencia. Al final yo creo que es que tenemos en mente un modelo de víctima, ¿no?, y es un modelo de víctima que hace su relato súper lineal, coherente, sin ningún salto en el tiempo, y no tenemos en cuenta pues el trauma, ¿no?, que está viviendo, y que a lo mejor esta realidad, ¿no?, el que no son víctimas, o sea, no podemos estar tratando a una víctima de violencia sexual o de violencia de género ¿no?, como una víctima, pues no sé, de un robo, de una estafa, de... no podemos hacerlo ni en el tratamiento ni en la escenografía. Tiene unas necesidades específicas de acompañamiento al juicio, de protección en el juicio a través de mamparas. Si no hay mamparas, se utiliza una sala de videoconferencias aneja al juzgado, que también puede servir como solución, ¿no? Se ha de ser especialmente cuidadoso en el interrogatorio. Es verdad que la víctima se convierte en un objeto de prueba, pero ya es que el Tribunal Supremo nos ha dicho que es un testigo cualificado, es un testigo cualificado, ¿no?, y que expresa no solamente verbalmente, sino a través de gestos, de su conducta, su posición, su postura corporal, nos está dando mucha información, ¿no? Y yo creo que es necesario aprender de esta experiencia, ¿no?, y de la experiencia del dolor de las víctimas, de lo que nos están contando, cómo nos están contando, y tenemos que tener la inteligencia suficiente y la formación. Yo aquí la verdad que me aparto un poco de lo que antes decíais, ¿no? Yo no creo que sea humanidad ni sensibilidad, porque es formación, al final se trata de profesionalidad, ¿no?,
y que, bueno, pues que exige estar al tanto de determinadas cuestiones. Que afectan además también a la prueba, ha sido el Tribunal Supremo, ¿no?, que nos ha estado repitiendo en multitud de ocasiones, sobre todo últimamente en casos de violencia sobre la mujer, que el retraso en denunciar no supone, no debe afectar a la credibilidad de la víctima, que la conducta de la víctima antes, durante y después tampoco puede suponer una afectación de la credibilidad en su relato, ¿no? Y yo creo, además, que es que el proceso penal no está adaptado a esta categoría delictiva. Es decir, las víctimas tienen a lo mejor, por así decirlo, no es un comportamiento lineal, sino un comportamiento circular. Esto lo vemos además mucho en violencia de género. No hay la posibilidad de, o sea, el proceso penal se inicia y se inicia y te tienes que decidir ya y tienes que tal, no existen puertas, ventanas donde la víctima pueda digamos reflexionar, pueda pararse, pueda reiniciar su conducta procesal. Y realmente el proceso penal no supone un acompañamiento. O sea, no se adapta a esas especialidades de las víctimas, ¿no? Y no supone un acompañamiento en ese proceso, en ese tránsito de víctima superviviente, que muchas veces requiere, pues, una cualificación, una experiencia, una formación especial, ¿no? De la que, bueno, pues a mí me encantaría, ¿eh?, poder recibir una formación así, me encantaría. Porque es verdad, porque luego, en materia de interrogatorios, todo, es que hay determinadas declaraciones especialmente sensibles, en las que, sensibles por la materia, o sea, porque es que no sabes cómo abordarlas, no sabes cómo, porque es necesario, cuando además se trata de violencia sexual, se critica mucho el interrogatorio y tal, hay preguntas que es necesario hacerlas. Es necesario, porque es que si no, no puedes incluir la conducta, el hecho, en un concreto tipo penal. Ahora bien, el cómo se hagan, ¿no?, y del todo, o sea, hay preguntas del todo prescindibles, ¿no?, como las que decíamos antes, el cerró usted bien las piernas, ¿no?, que ha sido la más reciente, ¿no?, o cosas así, que eso es del todo prescindible, pero luego hay otras que resultan incómodas, ¿no?, y el cómo generar un ambiente amable a la víctima para que nos cuente y nos haga, digamos, y le hagamos lo más fácil posible lo que ya en esencia es difícil, no solamente por el relato, sino porque está enfrentándose a personas que no conoce de nada, y no una ni dos, sino muy probablemente como mínimo tres personas. Entonces, bueno, no sé, yo la verdad que no sé, luego nos pasamos el teléfono. Vale, encantada, encantada. Porque a mí me encantaría y creo que es algo realmente apasionante, o sea, y no solamente aplicable en el interrogatorio, sino yo creo que desde que la víctima entra por el juzgado hasta que se marcha, y se marcha no solamente con la sentencia condenatoria, sino con la ejecución de la sentencia, porque la reparación tiene mucho que ver con la responsabilidad civil. Okay. Y las posibles suspensiones de prisión, ¿no?, en las que se fracciona, se desmenuza en exceso esta responsabilidad civil y que, bueno, pues a todas luces, pues resultan ineficaces para las víctimas. Pues sí, yo se me acumula, tengo muchas cosas que decir. De la reparación también hablamos luego, como decía Sonia, pero... A ver, justamente quien menos necesita las formaciones es quien más se apunta a las formaciones. Yes, yes, yes. Quien más lo necesita no suele apuntarse. Luego el tema de la humanidad es una de las cosas, ¿no? Recojo también otro testimonio que dice: solamente con que me sonriera la jueza ya me bajó el nerviosismo. Es simplemente eso, ¿no? Y luego no puede tratarse este delito como si tuvieran robado la cartera. Es que... había una chica, por ejemplo, que le preguntaron si se corrió. Tú te corriste, pero bueno, perdone, ¿esto a qué viene? Esto es una pregunta totalmente innecesaria, victimizante. La abogada protestó y la jueza dijo: no, responda usted, señora, si quiere morbo, mírese una película. ¿No? ¿O qué llevabas puesto? Bueno, es que yo estaba durmiendo en mi cama cuando este tío se me metió en la cama. ¿Qué importa? Como si quiero dormir en pelotas. Entonces, cuando sí que hay que hacer una pregunta... Y hay que hacerla. Nosotras en la asociación, en terapia, preparamos escritos de acusación. Es decir, la parte de los hechos la escribimos en terapia.
para que la persona no tenga que volver a repetirlo con su abogada. A través de la reconstrucción que llevamos haciendo toda la terapia, pues aprovechamos esa reconstrucción para poder plasmarla ahí. Es una manera de evitar revictimizaciones. Y cuando preparamos los juicios en la asociación, yo hago de jueza, de fiscal, de... Además me voy sentando en diferentes sillas. Y cuando me siento en la silla de letrado, la letrada de la defensa, le hago las peores preguntas que se pueden hacer, ya se las hago yo en terapia. Por si acaso, que le digo, luego a lo mejor no te lo preguntan, pero por si acaso le hago las peores preguntas y no revictimiza. ¿Por qué? Porque la persona está entendiendo que hay una necesidad. Cuando hay un sentido, somos capaces de cualquier cosa. Entonces, si hay que preguntar algo y es muy incómodo, se puede decir, entiendo que esto es súper incómodo, lo lamento que tengas que responder esta pregunta, pero es que te la tengo que hacer. Simplemente con eso, uf, ya se rebaja, ¿no? Otra cosa que sí ayuda a no revictimizar, pues es dar toda la información por escrito. Por ejemplo, o en lugar de preguntar por qué y por qué esto y por qué lo otro, porque realmente tal vez lo que queremos saber es eso, por qué, pero a la persona esto le viene como un cuestionamiento. Entonces, y como una culpabilización. Otro testimonio, que no sé en qué página la tengo, pero me acuerdo, es, me ayudó mucho que aquella persona, en vez de preguntarme que por qué denunciaba ahora, era un policía, me preguntara que qué había pasado para que denunciara después de un año. Entonces, dice la mujer, dice, pude decirle la verdad, había pasado el tiempo. No, esto, uff, qué alivio, no están poniendo el foco en mí, porque claro, la víctima es un objeto de prueba, pero no queda congelado ahí en el tiempo. Recuerdo otro caso que fueron dos hermanas que las agredió su padre. Bueno, no contaré los detalles porque tampoco tienen importancia aquí, pero imaginaros, ¿no? Un día con un arma, las atendimos a las dos en la asociación. Cuando fue el juicio, que fue 3 años más tarde, ellas estaban en fiscalía. Y bajaron, y cuando bajaron iban, y no sé qué se iban contando, que se sonrieron o se rieron, y en el juicio le dijeron que es que las habían visto reírse por el pasillo, que estaban muy bien, que sí. Señores, es que no se quedan congeladas en el tiempo estas personas. Allí parece que hay, y aquí ya para terminar con esto, hablaré del concepto de buena víctima y de mala víctima. Parece que el perfil de víctima que hay es... que justamente también son a las que se les ofrecen, ¿no? Hubo este violador de Martorell, que este hombre que salió de permiso y agredió, a esta chica la atendíamos en la asociación también, le ofrecieron todos los sistemas de protección, justamente ella no los necesitaba, justamente ella iba allí a declarar, a que se la escuchara y en cambio otra persona que tal vez la agrede un conocido sí necesita declarar en la sala aneja. Entonces, la buena víctima queda hecha polvo para toda la vida, va sin maquillar, con zapatitos planos, con la cabeza agachada, llorando. Pues no todo el mundo es capaz de poder expresar emociones en un contexto judicial. Yo recuerdo a una chica que me decía, es que yo necesito maquillarme y ponerme los tacones, porque es que si no, siento que voy a entrar aplastada ya por la puerta. Yo para poder declarar necesito sentirme fuerte y yo no puedo permitirme llorar y no voy a llorar. Pues mira, esta chica no tuvo una sentencia condenatoria, no encajaba dentro de lo que es la idea de buena víctima. No sé si queréis hablar del tema sí, de la reparación. Jo només voldria afegir al fil del que comentes, Violeta, que per exemple a mi moltes abans del judici, quasi sempre, o abans d'anar a judici o abans de la declaració en fase d'instrucció, totes em pregunten com anar vestides al jutjat, com? ¿Y cómo voy? Es siempre la última pregunta cuando preparamos un poco la declaración, ¿no? Y es muy significativo, evidentemente, de cómo se van a sentir juzgadas en ese momento. También, y para acabar un poco con lo que decía Violeta, de cómo, ¿no?, poder acompañar mejor y evitar esta revictimización, sobre todo desde el colectivo que me toca a mí un poco de los abogados y a las abogadas, que no solo los jueces hacen las cosas mal, porque también nuestro colectivo, ¿no?, es, y de hecho es uno de los peores valorados en cuanto al acompañamiento a las víctimas, y muchas veces pues vemos el porqué. Y yo creo que lo que comentaba Violeta un poco, también, aparte de intentarlas preparar, ¿no?, para lo que pueda suponer un poco la declaración y que primero lo oigan de nosotras para que luego pues, sea un poco más llevadero, y a veces incluso, como dice Violeta, nosotros las preparamos peor y resulta que luego las tratan bien, ¿no?, y con respeto, pero bueno, para que también lo sepan.
Yo creo que también es positivo que les expliquemos un poco cómo va a suceder todo. Un procedimiento judicial es súper largo, ¿no? Y la gente de a pie, ¿no?, que no estamos en procedimientos judiciales todo el día, no sabemos cuánto duran, y sobre todo si se acaban alargando porque se recurre, etcétera, duran mucho tiempo, incluso 3 o 4 años, ¿no? Podemos llevar hasta que se juzgue. Entonces, poderle explicar cuáles son las fases, cuál es la duración, qué va a pasar en todo el proceso, ¿no? Cuándo declara él, cuándo declara ella y los testigos. Poderles explicar esto, porque van a empezar a entender mucho más el procedimiento judicial. La incertidumbre muchas veces es lo que les genera también malestar, ¿no? Y también intentar no generar falsas expectativas en cuanto al procedimiento judicial. Cuando decimos, bueno, pues solicita una orden de protección que te la van a dar, y igual no es cierto, ¿no? Y de hecho, las cifras muchas veces nos dicen que no se dan. Por lo tanto, intentar no generar falsas expectativas del procedimiento judicial sin que sea completamente, ¿no?, negativo. Y por último, también, y añadir, que yo creo que también mis compañeras lo han ido comentando, pero en el ámbito de la pareja o la expareja, ¿no?, que siempre también intentamos incidir muchas veces, que existe la violencia sexual en el ámbito de la pareja o la expareja, y es un tema que no, yo creo que no está llegando suficientemente al sistema judicial. Cuando seamos sus abogados, sus abogadas, intentar preguntar, ¿no?, cuando estamos hablando de un relato de violencia crónica, y sobre todo cuando es violencia habitual en el ámbito de la pareja o expareja, intentar preguntar de la manera más respetuosa posible si ha habido algún tipo de agresión sexual, ¿no? Porque muchas veces lo vemos, cuesta preguntarlo en el sistema policial, cuesta que lo preguntemos también los abogados, y luego pues no sale en la denuncia. Muchas veces aparece en el día del juicio, porque esta mujer pues ha hecho un proceso psicológico muy reparador, ¿no?, y avanzado, y ha identificado violencias que el día de la denuncia no las había identificado, y entonces los jueces y las juezas pues se preguntan, ¿y cómo es que lo dice ahora?, ¿no? Pues porque ha hecho este proceso. Entonces, para evitar esto, y yo desde mi colectivo, que lo digo muchas veces, intentar preguntar de manera respetuosa. Es una pregunta que ya muchas veces ya se empieza a introducir desde los Mossos, ¿no? Pero bueno, intentar incidir en este aspecto. Bueno, pues yo nada, simplemente apuntar un poco en cuanto a las preguntas. Es verdad que nosotros a veces... pues tanto en instrucción como en la fase de enjuiciamiento hacemos preguntas, ¿no? Pues esto, ¿no? Pues en la línea de estos estereotipos y tal. Pero es que me ha gustado mucho que lo digas, porque es que yo he sido mucho tiempo jueza instructora, pero como enjuiciadora, que me tengo que aguantar mucho para no preguntar mucho. Claro, ahora mi papel cambia, y lo que tengo que procurar es que no se pregunten determinadas cosas, ¿no?, o de determinada forma. Yo creo que nos tenemos que imprimir, los jueces y las juezas enjuiciadoras, ¿no?, en el ADN, el estatuto de la víctima, ¿no?, que además introdujo una herramienta muy útil en este caso. En el artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se prevé la necesidad de que, bueno, pues el juez o presidente del tribunal, ¿no?, rechace esas preguntas que supongan una injerencia innecesaria en la vida privada de las víctimas. Yo creo que es un artículo infrautilizado en muchas ocasiones por parte de, sobre todo por las defensas, se suelen exprimir estos estereotipos, ¿no?, de una manera o de otra, porque ha denunciado tan tarde, qué hizo, cómo está, ¿no?, un poco para ahondar en este modelo, en este prototipo de víctima que se desmaya allí y tal, ¿no?, y que tiene que estar triste, y entonces tratan de un poco desacreditarla, ¿no?, por la vía de estos estereotipos. Y yo creo que es bastante interesante, ¿no?, el incidir también en que, bueno, esto es verdad que se hacen, y se hacen este tipo de preguntas, pero es que hay herramientas para repelerlas, ¿no?, de los interrogatorios, ¿no? Y luego otra cosa es la información a las víctimas, ¿no? Es importante que se les informe, y yo creo que en esto también juezas y jueces tenemos un papel fundamental. Vale la pena perder unos minutos al inicio de cada interrogatorio explicando, y sobre todo tratándose de víctimas y víctimas especialmente sensibles como lo son las de las violencias sexuales o violencia sobre la mujer en general, contarles qué va a pasar, quién le va a preguntar, por qué están allí, cuáles son sus obligaciones, ¿no? Ya sabemos que en el ámbito del proceso penal la víctima tiene la obligación de declarar, tiene la obligación de decir la verdad,
pero tiene el derecho a saber qué es lo que va a pasar a continuación, quiénes somos los que estamos en la sala. Y es verdad que muchas veces ahora con las mascarillas no se ve, pero con una sonrisa, con una palabra amable, dándole esa información, que al final la información es poder, ¿no? Y permite que las víctimas, además, se les ve, o sea, la postura, todo es como más, bastante más relajada, te dan incluso las gracias, sí, 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 contestaré. Y la situación, bueno, pues dentro de lo amargo que resulta el trance, pues se hace bastante más llevadero. Y luego, Sonia también hablaba de la violencia sexual, y es verdad. Es que y es que se detecta muchísimo. La violencia sexual se va entrecruzando en la violencia, en los casos de violencia de género, y no se le da la importancia necesaria como para denunciarla, para investigarla en el juzgado y para que luego llegue a juicio. Yo creo que en general hay tres violencias ocultas, tres grandes violencias ocultas que luego siempre se ven en el relato de las víctimas, y una es la violencia sexual, sin duda, sin duda. Además, yo creo que las propias víctimas no se autoperciben como víctimas de esa violencia sexual, porque es como que está todo ya enredado y a lo mejor dan preferencia a la agresión física, ¿no? En segundo lugar, la violencia psicológica. No se puede entender la violencia sobre la mujer sin entenderla con un manto, ¿no? Un telón previo de violencia psicológica. Es una tortura mental, o sea, y esto está así dicho por la propia Organización Mundial de la Salud. Y luego hay una tercera, que es la violencia económica, que siempre, siempre, siempre en el relato de las víctimas está la violencia económica, lo que no la hemos detectado jurídicamente, y está ahí. Y muchas veces es la que hace de freno, ¿no? Para las denuncias, ya sea de violencia sexual, de violencia psicológica, violencia física o de cualquier otro tipo en el seno de la pareja o de la expareja, ¿no? Yo creo que es necesario visibilizarla y bueno, visibilizar estas violencias para que puedan, ya desde el principio, investigarse por la policía, investigarse por parte del juzgado, porque además luego tampoco ayuda al hecho de que se tramite todo por juicio rápido, que al final se suele incidir en los hechos más, digamos, más palpables, ¿no? Aquellos que ha dado tiempo de investigar en ese poquito tiempo, ¿no? Con el que se cuenta. Y bueno, yo creo que un poco este es el dibujo, ¿no? De la necesidad de informar y de atender a las víctimas y de estar al tanto a todo aquello que nos están contando, incluido lo oculto, lo que no se ve. Hay muchas personas que llegan a la asociación pensando que ya han asistido al juicio y lo que han hecho es la ratificación. O personas... Es que aquí hay un problemita con lo del tema de juicios rápidos, que los Mossos muchas veces te vamos a citar a un juicio rápido, que en realidad, ¿no?, le llaman juicio rápido por el tema de la fase de instrucción de la primera declaración, y aquí sí que mañana tengo juicio. Y no es el juicio, es la ratificación. Mm. O personas que llegan a un juicio, a la vista oral, y no saben que existe la opción de la conformidad, y no entienden qué significa una conformidad, y tienen que decidir. Yo vi a una persona con diversidad funcional tener que decidir en 5 minutos si aceptaba una conformidad o no. ¿Cómo puede ser eso? Y en relación al artículo 709, es que no sabéis la diferencia que marca cuando un juez o una jueza le dice a la persona, no tienes por qué contestar eso, o le llama la atención a un letrado. Esto, independientemente de luego si hay sentencia condenatoria o no, hace que la persona sienta que está siendo respetada. Y en esto también algo que necesito decir es que, por favor, no abusemos de la palabra víctima, ¿vale? O sea, fuimos víctimas en un momento dado. Yo entiendo que dentro del ámbito legal es una palabra muy importante, porque además es una conquista el reconocimiento de una persona como quien ha sufrido un delito, pero eso ocurrió en el momento que se sufría. Si podemos referirnos a estas personas como la persona, la mujer, la denunciante, etcétera, etcétera, seguro que hay muchas otras maneras, ¿no?, que no sean la palabra víctima. Eso permite, porque realmente la agresión donde incide y donde hace daño es en la dignidad de la persona y menoscaba su propia percepción de ella. Entonces
el podernos ver pues, como personas denunciantes nos hace vernos con más capacidad, con más poder de decisión también, y va a mejorar también la capacidad de declarar, porque al final en todo esto, cuanto mejor se trata una persona, pues más se maximiza, ¿no? El éxito de la declaración, más detalles va a haber, más tranquila va a estar la persona, más regulada, y por lo tanto mejor va a declarar. Y luego en relación a las mascarillas, que la mirada también dice mucho, o sea, mi bebé de 9 meses sabe perfectamente cuando alguien le está sonriendo con mascarilla y todo, ¿no? Más una persona adulta. Y luego yo quería hablar del tema de la reparación y de algo que es que en este sistema la única reparación que existe es a través de la responsabilidad civil, y muchas personas que han sufrido delitos de este tipo lo que dicen es que siento que me están pagando por estoy aceptando dinero del agresor, es un dinero sucio, no es algo como que da asquito, ¿no? Y al contrario, quien realmente necesita el dinero, porque también recuerdo a una chica que me decía, es que yo llevo 2 años sin poder trabajar, es que yo llevo 2 años de baja, es que yo tengo deudas para poder vivir, yo necesito este dinero, pero ¿cómo voy a decir que sí? ¿No? Cuando te dicen, acepta usted tal y cual, nosotras antes decíamos, di que no quieres. Pero bueno, di que no quieres, ¿por qué? Has sido víctima de un delito, también tienes derecho a una reparación. Pero sí que quería destacar, sin generalizar, bueno, voy a generalizar, porque es imposible también en un foro del que sea, hablando de este tema, no generalizar. Hay mujeres, por supuesto, que quieren que el agresor se pudra en la cárcel, sin duda alguna, y tienen todo el derecho del mundo. Pero generalmente no es esa la motivación de la denuncia. La motivación de la denuncia suele ser más que haya justicia, ¿no? Y que reconozca o incluso que pida perdón. Yo no he visto a un agresor pedir perdón todavía en 15 años que llevo en la asociación, pero sí que este es un poco el objetivo de muchas mujeres, que haya un reconocimiento público. Cuando una persona denuncia, está poniendo la responsabilidad en los poderes públicos, ¿no? Y nosotras así se lo expresamos. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer, esto no es tu responsabilidad, tú estás siendo testigo de algo que te ha pasado a ti, como le podría haber pasado a otra persona. Y ahora es responsabilidad de los poderes públicos determinar si hay pruebas suficientes o no, y que entiendan que una no condena no significa que no la hayan creído. Bueno, luego hay mujeres que piensan que las van a detener a ellas si no hay una condena, ¿no? Es que también, claro, porque luego no todo el mundo que denuncia tiene capacidad para entender todo lo que, con el lenguaje este también, ¿no? Que, por cierto, hablando de lo que sí va bien, otra mujer decía, me ayudó muchísimo que la fiscal iba poniendo en palabras buenas lo que yo decía. No, porque yo hablo como hablo yo, claro. Entonces, pues eso, la reparación realmente está más dentro del ámbito judicial, en el hecho de poder hablar y de poder dignificarse y de poder decir, esto me pasó a mí, en aquel momento no tuve voz ni voto, pero ahora sí lo tengo. Sí, yo cogiendo algunas cositas de la que has ido diciendo, el tema de la motivación de que no haya, bueno, de cuál es la motivación real, ¿no? de las mujeres para denunciar, que como comentaba, las cifras son muy, muy pequeñitas en cuanto a los casos que sabemos que no se denuncian de violencia sexual. Yo creo que además una de las motivaciones, y que comenta Violeta, de que no quieren que, ¿no? O sea, el proceso reparador que nosotros estamos persiguiendo y que queremos que se traslade en el sistema judicial, no es que eso, que se acabe pudiendo en la cárcel. Y yo creo que el problema, y a lo que quiero ir, que me estoy yendo, es que en el tema del ámbito conocido, ¿no? Cuando es una persona cercana, cuesta mucho más denunciarlo por esta motivación que comentábamos, ¿no? De que es una persona conocida a la que yo le voy a tener que pedir unas penas de prisión, ¿no? Es de una localidad, por ejemplo, igual hasta pequeñita, o donde nos encontramos cada día con su familia, con su entorno, etcétera, y yo no quiero para eso para él, ¿no? Sino igual otras motivaciones. Entonces, al hilo de esto, a mí sí que me da, cuando hablamos de los anteproyectos que se plantean, sí que me da un poco de miedo que el objetivo al que vamos, aparte de otras cosas que sí que queremos cambiar, es endurecer más las penas en cuanto a este tipo de delitos, ¿no? Y yo creo que aquí estamos otra vez girando un poco el foco
en vez de irnos hacia la prevención, hacia la sensibilización y ver cómo cambiamos también todas estas conductas desde abajo, pues endurecer las penas cuando estamos viendo que también es una cosa que a las mujeres les tira hacia atrás a la hora de denunciar. En cuanto a lo del lenguaje, yo creo que también, y sobre todo porque hace poquito me encontré también con una mujer que, bueno, un tema de una agresión sexual por parte de dos chicos, y bueno, sí, hubo una sentencia absolutoria, bueno, el juez consideró también por las circunstancias jurídicas que no había suficiente prueba como para condenarles, pero a la hora de escribir la sentencia, el lenguaje que reflejó en esa resolución, que yo no sé si muchas veces nos pensamos que las mujeres no se leen las sentencias, pero el lenguaje que utilizó, que estaba explícitamente diciendo que prácticamente la chica estaba disfrutando de esta relación sexual, por eso quiero trasladar, ¿no?, que las resoluciones y no solo las sentencias, las mujeres se las leen y los papeles que pasan por el juzgado se las leen, ¿no? Por lo tanto, que se puede absolver, porque evidentemente cuando a veces no hay pruebas, pues tenemos que absolver, pero que se puede absolver desde una perspectiva más técnica, más jurídica, ¿no?, sin utilizar ciertos lenguajes que luego sabemos que las mujeres se van a leer. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Al final las resoluciones judiciales se convierten en esa palanca de cambio social, se pueden llegar a convertir en una palanca de cambio social, ¿no? Y muchas veces no es tanto la condena o la absolución, la mayor o menor pena que se ponga, sino el cómo se argumenta, el por qué se absuelve o por qué se condena, ¿no? Y en esa argumentación que, claro, no solamente va dirigida a la persona condenada, sino a todas, bueno, pues a todas las personas que leen esa sentencia, ¿no? Y yo creo que ese valor de, digamos, de reparación simbólica, aunque se esté absolviendo, pero en el cómo se expliquen las cosas, en el cómo se diga el lenguaje, ¿no? Ese valor de reparación simbólica, que además viene de alguien que está ejerciendo un poder del Estado, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante y muchas veces no somos conscientes realmente del valor, de ese valor poderoso, ¿no?, que tienen las sentencias, las resoluciones judiciales, ¿no? Y que, bueno, pues está dentro de esa motivación de la que hablabas tú, Violeta, de las víctimas, ¿no? El ir a denunciar para lograr, a lo mejor no una justicia en sentido técnico, pero sí una justicia material, ¿no? Que haya un juicio, o sea, necesitan pasar esa página de su vida, ¿no? Para poder rehacerla. ¿Y cómo? Pues contándolo y no sé, siendo escuchadas, ¿no? Que al final yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Esto. Y también muchas mujeres denuncian para proteger a otras mujeres, es decir, para que no lo vuelva a hacer o para que se lo piense. O bueno, si va a la cárcel, hay muchas mujeres que dicen que pise, que vaya un día a la cárcel, sí, que se pegue un susto y salga, ¿no? Porque recuerdo a una mujer que le agredió un chico que tenía la edad de su hijo, ¿no? Y ella decía, ¿cómo voy a querer yo que un chaval de 20 años vaya a la cárcel, pobrecito? Pero que vaya un día y que ese día él piense en lo que ha hecho, ¿no? Entonces, muchas mujeres lo que quieren es un cambio social al final, realmente, y proteger a otras mujeres, o piensan, si yo denuncio, aunque no llegue a juicio, muchas denuncian deseando que no llegue a juicio, pero que la denuncia se quede guardada por si va acumulando denuncias, entonces, ¿cómo ayudar de alguna manera a otras mujeres, ¿no? Y en este sentido, cuando aquí tengo el testimonio de otra persona que no hubo una sentencia condenatoria, pero que sí que sintió durante el proceso judicial pues que estaba siendo respetada, ¿no? Y entonces ella dice, aunque sienta como una derrota el haber perdido, y lo sea, es una batalla dentro de una guerra más amplia. Por haber llegado hasta aquí, por mi valentía, por haber sido capaz de hablar y de contar la verdad, yo he ganado. Estic, utilitzaré aquest exemple, no, d'aquestes paraules que deia la Violeta, perquè em sembla, doncs, una manera bastant potent d'acabar no el debat en si, sinó d'introduir una mica les preguntes que ens han anat sorgint en el xat, si us sembla bé. I així tenim, doncs, una estona per poder-ho fer. Tenim molts comentaris, això també us ho diré, després us els podem passar tot, però de preguntes en tenim també unes quantes més específiques. Una primera persona ens pregunta quina és la vostra opinió respecte a la imprescriptibilitat dels delictes d'agressió sexual. Bueno, pues realmente es que los delitos
contra la libertad sexual, es que requieren un proceso bastante largo en muchas ocasiones para el reconocimiento, el reconocerse como víctima, especialmente cuando se trata de delitos que, de los que se ha sido víctima durante la infancia. En muchas ocasiones se quedan ahí en algún recodo del subconsciente, ¿no? Y en algún momento dado, algo que te hace hacer un clic y eres consciente de lo que te ha pasado. Eso ahora muchas veces sucede y ya el plazo de prescripción del delito ha transcurrido. Se modificó la ley para ampliar el plazo y yo creo que bueno, pues, al final es adaptarlo un poco a este periodo, ¿no? a esta necesidad de ser consciente de qué es lo que me ha pasado, entre otras cosas porque para no seguir beneficiando, ¿no? Al final a los agresores, que cuentan precisamente con eso como un elemento más de impunidad para la comisión del hecho delictivo, ¿no? Sí, yo suscribo todo lo que comenta Lucía. Creo que es muy, muy positivo, ¿no? La ley integral a la infancia, que es la que ha reformado, sobre todo en materia de violencia sexual, el tema de la prescripción y que empiece a contar el plazo cuando sean mucho más mayores, ¿no? Como se estaba viendo en los casos de violencia sexual infantil. Porque además, yo, por ejemplo, hablo ya de mi experiencia personal, tengo muchas mujeres que incluso, y sobre todo ya más en la actualidad, que han querido denunciar aún sabiendo que el delito está prescrito, ¿no? Por esta reparación simbólica de la que hablaba Lucía, de intentar cerrar su herida cuando ella ha querido, ¿no? Cuando ella ha necesitado el tiempo y cuando se ha visto con suficiente fuerza y valor, ha querido denunciar, pero ya no por él, ¿no? Para que acabe la cárcel o como comentábamos, no por estas motivaciones, sino por ella misma de deshacerse de ese peso y pasárselo a otro, aunque sea él, aunque sea la justicia, a quien sea, ¿no? Y hay muchos casos de muchas mujeres que hacen este paso pues para darle al sustito, como comentaba Violeta, o para repararse ellas mismas, y creo que es positivo evidentemente que el plazo se amplíe. Sí, yo nada que añadir, totalmente de acuerdo. Una altra pregunta també molt, molt específica ens aborda el tema de la protecció de les víctimes d'agressió sexual que són menors i de les quals coneixem moltíssima informació perquè es publica doncs, en els mitjans de comunicació, molts detalls, etc. No? Ens pregunten com es podria abordar això, si s'hauria de protegir, encara que sigui doncs, pel Ministeri Fiscal, si es pot fer alguna cosa per no tenir tant abordatge d'informació que potser no seria necessària per la societat. No només no és necessària, sinó que és perjudicial per la societat. No? Com deia abans la Lucía, ens indueix un terror absolut que no cal. I després hi ha la dignitat d'aquesta persona, no? L'exposició allà als mitjans, als detalls escabrosos, ha sofert molt aquesta noia i no hi ha cap necessitat de posar-la en un se dice aparador, ¿no? Nosaltres des de l'associació, juntament amb la cooperativa Almena, vam fer unes recomanacions sobre com informar sobre agressions sexuals als mitjans de comunicació, que es diuen Dones Valentes, que està a la pàgina web, que allà està recollit com ho veiem tot. Sí, jo estic d'acord amb el que comenta la Violeta i a més a més també posar el focus en les agressions que estem veient, que les xifres parlen per si soles, no? I en comptes de traslladar aquest imaginari doncs, de segons quin tipus d'agressions, no? Per les connotacions tan negatives que té, com hem pogut veure amb el tema d'Igualada, doncs en comptes de posar el focus únicament en aquest tipus d'agressions, les que estan passant, com per exemple en l'àmbit de conegut, en l'àmbit de la parella, exparella, les que no es denuncien, no? I no només totes aquestes que tenen aquestes connotacions del terror i que només alimenten que tinguem més por a sortir al carrer, quan moltes vegades el que estem veient és que l'enemic pues està a casa, està als domicilis privats, etc. O sigui que totalment d'acord. Sí, i després l'objectificació del cos, no? D'aquesta persona està ja disseccionada totalment. Jo crec que hem de pensar, no? Com a periodista també, o com en qualsevol professió, què faria jo, com parlaria jo d'aquesta noia si aquesta noia fos la meva filla?
o la meva germana, com m'agradaria a mi que es parlés? És que no és tan, tan difícil realment. I això ens ho va dir una dona, perquè aquest projecte que vam fer de recomanacions ho vam fer juntament amb usuàries de l'associació. I justament això ho va dir una dona. És que és molt fàcil, no? Què faria si fos la meva filla? Com parlaria d'ella? Nada, yo simplemente, pues eso, apuntar solo el hecho de que realmente es que en los medios de comunicación sale lo excepcional. O sea, es que sobre el telón de fondo de todas las violencias de todo tipo, ¿no? De contra las mujeres a las que, bueno, pues nos estamos acostumbrando, solamente es como que se pone el foco en eso excepcional, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que los medios de comunicación también han cambiado mucho, no solamente en el tratamiento de la violencia de género, sino de las violencias sexuales también, ¿no? Bueno, yo crecí con las niñas de Alcácer, quiero decir, y a todas las mujeres de mi generación se nos generó un terror a salir solas por la calle, ¿no? Y al final vives con eso, ¿no? El ir por la calle con miedo, o sea, aprendes a vivir con miedo y a protegerte de ese miedo. Yo creo que hay un pequeño error también en cuanto a los medios de comunicación, de que ahora, por el hecho de que se esté hablando, ¿no?, parece que estemos sensibilizando. Antes decíamos, estas violencias no se señalaban, estas violencias no salían en los medios de comunicación, y ahora es de qué manera están saliendo, ¿no? Que no por el hecho de que están saliendo y las intentemos visibilizar, pero de esta manera, como están diciendo que se trata, ¿no? Pues no es positivo. Yo creo que es un error el hecho de que está saliendo mucho por la tele, por Twitter, etcétera, y además yo creo que también tenemos que contar con la velocidad que ahora corre la información. Antes teníamos pues un periódico en papel y ahora tenemos Twitter, tenemos toda esta información que en décimas de segundo tenemos mucha información de la víctima, de los agresores, ¿no? Colgados en internet, y a la velocidad que van, que evidentemente puede ser un segundo juicio incluso para la víctima muchas veces. Y luego, ¿cómo se ven ellas reflejadas en los medios de comunicación? O nosotras, yo me incluyo dentro de este colectivo, creo que muchas de nosotras hemos sufrido violencias sexuales, hayamos denunciado o no. Es escalofriante, ¿no?, el verte a ti misma reflejada ahí de esta manera tan, tan impotente, ¿no? Los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en cómo transmiten las noticias, y tendrían que transmitir también nuestro poder de recuperación, nuestra fuerza y nuestra capacidad de salir de la violència. Ens han fet també molts comentaris sobre una cosa que també heu anat dient, no? Que cada cop hi ha més professionals sensibilitzats a molts llocs, no només dintre del procediment penal, també hi ha serveis que fan acompanyaments a les víctimes durant tot el procediment, les oficines d'atenció a la víctima de delicte, per exemple. Però si ampliem una mica més el focus en un tema que també heu tractat, però de cara en el circuit existent que es pot trobar, doncs, aquesta dona que ha patit aquesta violència sexual, que abarca tots els aspectes, no només el procediment penal, com creieu que aquest circuit està ben definit, és suficient, tothom hi té accés, tothom hi té un accés fàcil, és difícil? Yo creo, un poco retomando lo que decíamos antes, que lo que falta es una mayor unificación de criterios y una mejor coordinación entre todos los profesionales, porque al final tratamos las violencias sexuales como una especie de puzzle en la que cada agente que interviene pone su pieza respectiva, ¿no? Y la última pieza es la pieza que se coloca en el acto del juicio, y realmente faltan estos instrumentos de coordinación, en mayores espacios de diálogo entre profesionales, en donde no solamente se pueda intercambiar información, sino experiencias, ¿no?, que nos hagan un poco avanzar, ¿no?, en la línea del acompañamiento de las víctimas. No sé si lo veis vosotras también así. Sí, yo lo veo totalmente así. Además, también creo que uno de los puntos negativos, que yo ya lo había comentado con anterioridad, es que está muy canalizado hacia la denuncia judicial, ¿no? Cuando las mujeres tengan que entrar en este circuito del que hablamos, que es circuito policial, sanitario, social, etcétera, asistencial, cuando tiene que entrar aquí, normalmente se canaliza todo hacia la denuncia judicial, y que estamos viendo que las cifras son muy bajitas. También a personas que tengan recursos, ¿no?, ya recursos económicos, recursos ¿no?, de idiomáticos, etcétera. O sea, sí que vemos bastante trabas para acceder a estos recursos cuando se trata de una persona con situación administrativa irregular, una persona que tenga hijos a cargo, ¿no?, o personas ascendientes a cargo. Trabajadoras sexuales. Totalmente.
Y en cuanto a la coordinación que habla Lucía, lo suscribo totalmente, ¿no? Que yo creo que también a veces tendemos cuando hay un problema y vemos, ostras, ahora el problema viene de este ámbito, ¿no? El ámbito policial, intentamos suplir a veces vacíos legales cuando los recursos sí que los tenemos, ¿no? Yo creo que los tenemos que ampliar, que tenemos que formar a los profesionales que tenemos, ampliar las plantillas dentro de todo lo que se pueda, tanto de recursos institucionales como no, pero que yo creo que los recursos los tenemos, ¿no? Les tenemos que poner ganas para que exista esta coordinación real y para que estén dotados de recursos materiales suficientes. Totalmente, justamente hablábamos de esto antes de la jornada, de la mesa de hoy, y creo que hay que cuidar lo que existe y respaldar lo que existe, porque ya hay profesionales muy formadas, muy capacitadas y que lamentablemente se van quemando también por un maltrato institucional, ¿no? De falta de apoyo. I diversos comentaris que es centren en la sobreexposició a les víctimes, que és un tema que heu tractat, no? Això de que hagin de parlar doncs, amb moltes persones diferents de les mateixes coses una altra vegada, no? I ens expliquen, no? Una mica doncs, que potser doncs, el problema realment recau en aquí i que potser la víctima doncs, tampoc pot iniciar d'aquesta manera el seu procés de recuperació amb els professionals que consideri. I a partir d'aquesta idea, com podem fer, ho heu parlat, però com podem fer, com podem millorar aquest procediment? Com podem fer-lo amb les eines que tenim ara actualment? O si tinguéssiu una vareta màgica, anem a fer-ho més divertit. Com potser ho faríeu d'una manera que aquesta persona no s'hagi d'exposar tant a aquestes persones diferents que pugui tenir la validesa que ha de tenir, etcètera. Des del paper de les víctimes, per exemple, doncs com ho podríeu fer? Crec que es necessita que cada professional necessita saber quina és la seva funció en tot l'engranatge, no? I cadascú de nosaltres necessita saber si realment el relat de l'agressió és necessari en el seu context o no. És a dir, un perit físic, un metge forense físic no necessita que la persona torni a relatar el que ha passat. Quan estem a dins d'un mateix servei no es necessita que la persona torni a relatar. Nosaltres a l'associació quan la persona arriba parla amb la coordinadora recull el relat i ens ho explica a les terapeutes. No cal que ens torni a explicar. I tot això també requereix formació, clar. I saber quin és la meva missió, no? en aquest sistema. I després hi ha un altre aspecte que no hem parlat, que és que les dones que pateixen agressions han d'anar molt sovint a l'equip d'assessorament tècnic penal, als psicòlegs dels jutjats i als agressors, no? I allà han de tornar a relatar un altre cop el relat, no? És a dir, el sistema està dissenyat ja d'una manera que és molt difícil realment canviar, perquè ja està dissenyat des d'una òptica doncs, patriarcal, no? que ens escrutina a nosaltres, no? El pes de la prova. Sí, jo crec, i per afegir només dues cosetes a la Violeta, per evitar duplicitats, no, que és el que comentes, si hi ha professionals que aquest punt de vista, no, per exemple, el paper que podria fer l'EAT penal moltes vegades, no, sobretot per acreditar l'afectació de la víctima, no, o la credibilitat en el seu relat, si aquesta persona, per exemple, doncs, ha passat ja per molts recursos d'informació psicològica o d'assessorament psicològic, si està rebent el recolzament psicològic, doncs potser és innecessari, no, que haguem d'acordar aquesta prova. Sí, tenim la suficient informació, si no la tenim, no, però que hi hagi una coordinació entre aquests professionals, sobretot quan, a més, són d'unitats especialitzades i públiques, no? que aquestes dones ja estan anant i ja estan fent un procés terapèutic en aquest sentit. Llavors, evitar duplicitats, jo crec, entre serveis, perquè crec que molts cops estem saturant a les dones, no? de tots els llocs on han d'anar. I després també, el que havíem comentat durant la conferència, jo crec que l'assessorament jurídic previ, no? Previ és important, a vegades sí que és veritat que no podem, perquè per l'objectiu
urgència del moment, perquè la denúncia és molt urgent i l'ha de fer l'endemà, però si es pot, no? si la dona farà la denúncia amb una mica de temps, doncs aquest assessorament jurídic previ per poder-la acompanyar, per poder-li explicar com durarà el procés, quines seran les fases i quines seran les postures judicials perquè entengui una mica i sigui conscient del temps que durarà aquest procés, que serà bastant llarg, no? Yo creo que igual una buena medida sería la toma de una única primera declaración y que esa declaración fuera grabada. Eso sería maravilloso. Claro, que eso sería grabada. Claro, para eso sería necesario también el acondicionamiento arquitectónico de hospitales y de juzgados. Claro, entonces se podría contar con esa primera declaración grabada que sirva de denuncia y luego en la fase judicial una preconstitución de la prueba, con lo cual ya se reducirían solamente a, bueno, 2-3 declaraciones a las necesarias para que pueda llegar, ¿no? Además, tratándola como una víctima especialmente vulnerable, ¿no? Que en principio cubriría los parámetros también para la utilización de esta prueba preconstituida, pienso yo. Pero esto, claro, a lo mejor es fantasía. Además, yo creo que sería súper positivo porque, bueno, primero porque puedan arrancar con su proceso terapéutico, se puedan olvidar ya del trabajo que han hecho en el juzgado y centrarse en ellas. Y yo creo que es una cosa que también, por ejemplo, cuando es violencia sexual y son menores de edad y sí que se coge esta prueba preconstituida, ¿no? Y me choca muchas veces porque hasta que no se hace esta exploración judicial donde las menores hablan sobre la situación de violencia sexual, no pueden muchas veces empezar a recibir tratamiento psicológico, ¿no? Y claro, estamos viendo que hay una saturación en cuanto a las exploraciones judiciales porque los equipos pues también son reducidos y llegamos hasta donde llegamos y muchas veces se tardan meses en señalar estas exploraciones judiciales y mientras tanto igual está un año, ¿no?, que esta menor de edad no puede estar recibiendo apoyo psicológico, o sea, que es totalmente contradictorio con el objetivo reparador y de justicia restaurativa que comentábamos. Sí, de nuevo lo mismo, el escrutinio, la duda, estará diciendo la verdad, será que la terapeuta le ha metido las ideas en la cabeza, entonces no tiene que estar incontaminado, ¿no?, la declaración. Sí. Y otra cosa es también diferenciar desde el punto de vista, bueno, nosotras vemos una gran diferencia entre las denuncias que están hechas de manera inmediata y las denuncias que están hechas después de un par de ciclos de sueño, por ejemplo. Lo perfecto, creo yo, la Carta de los Reyes total sería que estuviera la prueba preconstituida de cuando llega, pero que luego hubiera una oportunidad de poder hacer un relato cronológico con sentido, una vez que la persona haya tenido pues un acompañamiento y tendrá para ir uno, lo siento por mezclar castellano y catalán, pero es que hay cosas que se expresan mejor en un idioma o en otro, y ahí ya hacer el relato pues cronológico, coherente, que no se va a contradecir con lo que dijo en un primer momento, simplemente lo va a rellenar los huecos, ¿no?, y va a ordenarlo, lo que estaba desordenado. Eso sería perfecto, maravilloso, que cuando la persona estuviera preparada dijera ahora, ¿no? Pero claro, eso es un mundo feliz. Ha causat també molt d'interès el component de la restauració de la qual parlàveu, no? De la reparació en aquest tipus de delictes, i ens pregunten si creieu, doncs, que en la justícia ordinària hi ha mitjans suficients per fer un seguiment d'aquesta via restaurativa. D'aquesta via restaurativa. Es que seremos muy negativas todo el rato. Sí. No digas, digas, Violeta. Sí. Santes. Yo creo que se contesta, vamos, por sí misma la pregunta, vamos. Yo una cosa que veo además que, por ejemplo, lo que es en el ámbito penitenciario, bueno, en la fase de ejecución, lo que apuntaba en un principio también, que es que no solamente no se llega a esa reparación deseable, sino que las indemnizaciones son irrisorias, o sea, no son proporcionales ni siquiera a la gravedad de los hechos. Luego estas responsabilidades se desmenuzan
muchísimo, de tal manera que supone un goteo constante para las víctimas esto. Y además, claro, digamos, la responsabilidad civil, el pago de la responsabilidad civil normalmente es que hablamos antes del tema de las conformidades, ¿no? Que las víctimas no salen, no, las mujeres denunciantes no saben en muchas ocasiones qué es esto de la conformidad, ¿no? Y es verdad, es que no solo no lo saben, sino que a la espera de si entrarán o no en juicio, de pronto se encuentra con un funcionario que les dice, no, ya está todo. Ya está todo. Y ni siquiera son escuchadas a la hora de, bueno, pues aceptar o no esa responsabilidad civil o no. Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y es importante, luego ya un último apunte, en el caso, y sé que esto es abrir otro melón y tal, pero en el ámbito penitenciario, o sea, muchas veces la suspensión de las penas de prisión se supedita a la realización de un curso en materia de violencia sexual. Tanto en este caso, como luego en el ámbito penitenciario para la obtención de bueno, pues para el avance en grado y demás, muchas veces lo que, al menos yo, y es mi experiencia personal, se está contemplando únicamente aspectos meramente formales en el seguimiento de los cursos estos de educación en materia sexual, si es puntual, si es correcto con la formadora, si tal que cual, pero luego realmente no se entra en el fondo del asunto y que eso, imagino que indirectamente, pero también supone un elemento de reparación para la víctima, ¿no? El decir, bueno, pues esta persona se ha tenido que someter a ese curso y ha tenido que obtener un determinado contenido y se ven ciertos resultados, pero no puede ser que entendamos como cumplido el requisito, por ejemplo, del curso este, simplemente por la corrección formal. Y es que lo digo porque es que tengo algún caso parecido así para resolver y me llama mucho la atención que incluso hay pues, respuestas favorables por las juntas de tratamiento cuando realmente luego no hay una reprogramación, un reacondicionamiento, ¿no? Un aprovechamiento, siquiera, ¿no? Pues de este tipo de cursos. O sea. Claro, porque en el imaginario popular está la idea de que el agresor es un animal desbocado, ¿no? Está este mismo concepto de la manada de los Sanfermines, ¿no? Perdone, los agresores han hecho lo que han hecho de manera muy planificada, no ha sido un impulso, estaba muy bien pensado y una pequeña parte de agresores son pues lo que llamaríamos psicópatas, ¿no? O delincuentes comunes, el resto son, por eso cuando antes he dicho un hombre normal, yo me he reculado porque son hombres normales en el sentido de que están integrados, ¿no? Claro que son correctos, formales, buenos vecinos, con los asesinos, los que matan a sus parejas, todos los vecinos luego dicen, ay, pero si era tan amable, ¿no? Entonces claro que son correctos. Sí, sí. Y luego en cuanto a la reparación, nosotras hemos acompañado a mujeres que después de una conformidad el goteo ha sido de 10 euros al mes. 10 euros al mes, pero es que es un insulto realmente. Es que cada mes veo en mi cuenta un insulto y un recordatorio. Entonces, nosotras, lo que el sistema judicial, por supuesto que además con la jurisprudencia, ¿no? Que se va creando, va viendo un cambio social que poco a poco se va reflejando, pero sí que hay unas conquistas, por supuesto, y también hay personas comprometidas dentro del ámbito penal, pero desde nuestra óptica lo que intentamos es incluir el proceso penal dentro de la vida de la persona y no la vida de la persona dentro del proceso penal. Es decir, que el proceso penal pueda servirte para dignificarte como actora de cambio también, ¿no? Porque esto es lo que realmente repara, el sentir que lo que te ha ocurrido a ti puedes usarlo para cambiar o para ayudar, pero no estar pendiente y que el sistema y que el proceso judicial sea tu vida. Porque esto es doloroso. Sí, yo suscribo todo lo que dicen y además en cuanto, ¿no?, a la única vía que vemos que tiene el sistema judicial en cuanto a la reparación, que es lo que han indicado ellas de la indemnización económica, yo creo que además hay un error, ¿no?, que es asociarlo al daño psicológico, a la afectación o incluso a la pérdida de calidad que ha tenido, ¿no?, en su vida esta persona y asociarlo a esto. Cuanto más mal está, ¿no?, la denunciante o la víctima, mayor será la indemnización en su caso, que luego a la práctica, ¿no?, estamos viendo que no, tampoco son
muy, muy grandes, ¿no? Pero sí que lo asociamos al daño psicológico que tiene esta víctima, pudiendo estar bien muchas de las que también han denunciado, ¿no? Entonces lo volvemos a asociar al perfil de la víctima, de una víctima que está mal, ¿no? Que ha dejado su trabajo, etcétera, etcétera, por todo lo que le ha pasado. Esto por un lado, ¿no? Que al final las víctimas que psicológicamente están bien y que han tirado su vida hacia adelante, pues muchas veces no tienen ni opción a la indemnización. Y yo creo que lo que apunta Violeta, que al final muchas veces la reparación es que las traten bien en la declaración, que las hayan creído, ¿no? Que las hayan acompañado bien, y de verdad que eso las sana muchísimo. Primero porque se han quitado el peso de la declaración, que eso es una cosa que les abruma muchísimo, y luego que es que las han creído, las han tratado bien, y yo creo que es súper importante. Us traslladem ja les dues últimes preguntes, perquè estem ja allò al límit de l'hora que dèiem de finalitzar. Ens comenten sobre la relació de que l'obligació per part dels cossos de seguretat d'explicar a la dona en el moment de la denúncia la possibilitat de tenir un assessorament per part d'un advocat o una advocada d'ofici en el moment previ i en el moment de realització de denúncia. Ens diuen que a vegades no ocorre, que no s'avisa a la dona, que no... etc. Com es podria solucionar aquest problema? O creieu que aquest problema realment existeix? L'heu patit? Us ha passat? Coneixeu algú? Com l'arreglem? Però jo crec que no sempre la dona té dret a un acompanyament legal, no? És a dir, la justícia ara, gratuïta... Sí. Bueno, és que, clar, jo crec que arran de la introducció de la llei catalana de la reforma sí que s'ha introduït, no?, l'obligació de que les víctimes hagin d'estar assistides des del primer moment de la denúncia. El que jo crec, i si no em corregiu, que ara s'està començant a fer bastant, el que passa que crec que com les víctimes de hi ha una contradicció, perquè les víctimes de violència sexual, que no és en l'àmbit de la parella o l'exparella, no tenen dret a justícia gratuïta sempre, no? Depèn dels seus recursos econòmics. El que està passant moltes vegades, ara que sí que estem, que s'estan trucant els advocats d'ofici des d'un primer moment, però després no sabem si li cobraran a la víctima. Llavors, clar, estem enviant un missatge una mica estrany. En el meu m'han dit que no funcionava. Si em deixeu intervenir en aquest punt, perquè sí que vaig estar a la negociació de la reforma a la llei i va ser un tema que va portar debat i problemes, no? Que és que la llei que regula l'assistència jurídica gratuïta és una llei estatal i que la llei estatal només preveu la 1-2004, que és el supòsit de la 1-2004, que és en l'àmbit de la parella o exparella. Per tant, tot i que hi havia la voluntat i que la llei catalana expressament parla de violència masclista en general i no requereix que sigui parella o exparella, clar, es donava el problema de què passa. Una altra de les coses que es va canviar a la llei, que també es va posar expressament, que és que ja no diu la dona té dret a l'assistència lletrada, sinó diu els Mossos avisaran a l'advocat d'ofici. Punto. No la dona, perquè si no, en la pràctica el que s'acabava donant era... que els Mossos li deien a la dona vostè té dret a tenir un advocat, però jo ja li recolliré bé la denúncia perquè si no vostè s'haurà d'esperar molta estona, i la majoria de dones acabaven fent la denúncia sense advocat. Ara s'ha establert un sistema amb els col·legis d'advocats pels quals, ni que sigui a través de videotrucada o trucada telefònica, la dona està assistida per advocat. I el Departament de Justícia va acceptar fer-se càrrec de la primera declaració en els casos de que no sigui parella o exparella. Per tant, en el moment d'interposició de la denúncia s'avisa advocat per ajudar-la a fer la denúncia i no se li cobrarà. Però s'acaba aquí. Però s'acaba aquí perquè no s'acabi aquí, el que s'hauria de canviar en el fons és la llei de justícia gratuïta i que reconegui la resta. Tanco, em diuen que aprofiti i tanqui. Però aquí jo només vull introduir que totalment, fins aquí tindrà la primera assistència, el que passa que aquest advocat ja està personat. Llavors jo no entenc com segueix aquí, perquè aquest advocat ja consta com a advocat o advocada. No, l'ajuda a fer la denúncia, o sigui, redactar la denúncia. La denúncia comissaria la signa la víctima, no la signa l'advocat. Com a advocat no està personat en el procés judicial. No, però... Però ja ho he hagut d'explicar a aquella persona. Estem absolutament d'acord, saps? Vull dir que... és un actor més que intervé en el procediment si després no continua aquí, no? I aquest era un dels temes que a mi m'ha sorprès també una mica que no surtis i que l'ha apuntat ella, crec, en un moment, precisament la que no era jurista, no?, que ha dit assistència jurídica gratuïta, i aquest jo crec que és un dels grans problemes també que tenim, no?, que és a quin pes es carrega la víctima, a més si vol estar acompanyada d'assistència lletrada, doncs a banda d'haver de viure tot, a més s'haurà de pagar
la seva assistència si és que té recursos per litigar. Per tant, aquí també tindríem un tema de debat i de fons. Com que em diuen que tanquem, que estem molt fora de temps, agrair-vos a totes tres aquesta estona tan enriquidora i que ens serveix, crec, que tant a totes i a tots per aprofundir en matèries que no tenen fi, que donaran molt encara que parlar, que és veritat que anem avançant, però no de la manera que voldríem, però que avançar s'avança i que com a mínim si s'ha aconseguit que hi hagi coses que ens patinin mentalment, no? Que ja veiem coses que abans haguéssim tolerat com a normals i ara ja comencem a dir, no, això patir, això no pot ser, no? I per tant que tots i totes avancem en aquesta línia de trobar una societat més justa al final. Moltíssimes gràcies a totes tres i a tota la gent que ens ha seguit durant la jornada. Un plaer, gràcies.